Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto. Hoy, que es miércoles 20 de marzo, ¿a quién me lo dijo Adela? Toda la información que necesitan para estar al día. Así que, como cada mañana, yo les pido que dejen sus likes, que activen la campanita y que nos compartan con sus contactos. ¿De qué estaremos hablando esta mañana? Bueno, luego de haberse resistido a dejar el cargo y pese al desaseo brutal en el caso de Yanky Cotan, el Congreso de Guerrero avala la destitución de la fiscal estatal Sandra Luz Valdovinos. Crecen los rumores de que Taylor Swift volvería a América Latina con su gira The Eras Tour. El futbolista Dani Alves, sentenciado por violación, consigue la libertad bajo fianza tras pagar 1 millón de euros. De todo esto y mucho más, ¿a quién me lo dijo Adela? No se vayan. Fiesta Americana Travel Tea presenta. Sandra Luz Valdovinos, la fiscal de Guerrero, había desafiado al gobierno de Evelyn Salgado y se aferró a su cargo con todo y que quedó exhibida su mediocridad y la falta de sensibilidad en el caso del asesinato del normalista Yanky Cotan Gómez. Sin embargo, ayer el Congreso del Estado oficializó ya su destitución y emitió una convocatoria para tener a una nueva persona en la fiscalía. Era muy evidente que su posición de verdad era ya insostenible y su paso por la institución así va a ser recordado como uno de los más oscuros de los últimos años. La fiscal Valdovinos estuvo desde el 7 de marzo metida en un entuerto cuando policías estatales asesinaron al normalista Yanky Cotan Gómez. Y las autoridades intentaron montar una escena completa para decir que el joven había disparado contra policías y que los uniformados solo respondieron a la agresión. Esta versión quedó demostrada como una falsedad y provocó la destitución de dos elementos en el gobierno de Evelyn Salgado. En un mensaje a la prensa, la gobernadora dijo que comenzaría con el trámite para pedir al Congreso destituir a la fiscal Valdovinos. Hago de su conocimiento que con base en mi facultad constitucional notificaré a la maestra Sandra Luz Valdovinos Salmerón su remoción del cargo de fiscal general del Estado, realizando el proceso administrativo y jurídico correspondiente al tiempo de dar vista al Poder Legislativo Estatal. En Guerrero hay un gobierno y una gobernadora. Pese a que la gobernadora tenía las facultades para exigir la salida de la fiscal tal y como lo dijo, y que dicho sea de paso, la fiscal Valdovinos jamás pudo explicar cómo es que la policía que disparó a Yanky Cotan y que estaba a disposición de las autoridades, se fugó y se aferró a su cargo. Valdovinos declaró en un comunicado el viernes 15 de marzo que iba a recurrir a todos los procedimientos constitucionales y legales para defenderse y tener derecho de audiencia ante el Congreso. Sin duda, hay que tener estómago, ¿eh?, para dar una muestra pública de cinismo como lo hizo ella. Y mientras eso ocurría, los normalistas y la familia de Yanky Cotan, en el momento más álgido de las manifestaciones, incluso atacaron y vandalizaron las instalaciones de la Fiscalía Estatal. Y los días posteriores al asesinato, hicieron protestas y bloquearon vialidades. Claro que es legítima su rabia, su furia. Hablamos de que policías asesinaron a un muchacho y que luego hicieron un montaje para mentirle de forma siniestra a la ciudadanía y a la familia. Familia en duelo. Claro que están furiosos y claro, quieren justicia. En medio de todo esto, y aunque la fiscal se quiso aferrar al cargo, ese mismo viernes, el vicefiscal de investigación, Gabriel Alejandro Hernández Mendoza, fue designado como el encargado de despacho de la fiscalía. Ayer mismo renunció a ese cargo. Previo a ello, fue evidente que Valdovinos se había quedado ya sola, porque el mismo presidente de la República respaldó a Evelyn Salgado en su decisión de querer destituirla. Quisieron
porque hubo un intento de fabricar hechos que no correspondían a la realidad. Nos metimos a investigar y se encontró que en efecto habían asesinado al muchacho y que hubo abuso de autoridad, y ya hay dos detenidos, está buscándose al tercero. Pero no solo eso, sino la gobernadora, y nosotros la apoyamos a la gobernadora de Guerrero, que no está sola, tomó la decisión de quitar al secretario de Seguridad y al secretario de Gobierno. Y también están solicitando que el Congreso, de conformidad con la Constitución, lleve a cabo el cambio de la fiscal. Y ayer, previo a que el Congreso hiciera formal la destitución de la fiscal Valdovinos, el diario El Sur de Guerrero reportó que en completo sigilo la funcionaria entregó la institución al vicefiscal, aunque luego él también renunció. De acuerdo con el medio, aunque Valdovinos había dicho que exigiría su derecho de audiencia a partir del viernes, ya no participó en la mesa de coordinación para la construcción de paz. El medio local detalló también que trabajadores de confianza corroboraron que Valdovinos no había sido vista desde el martes 12 de marzo en la fiscalía, esto tras la irrupción de los normalistas en el estacionamiento de la dependencia, y que solo los empleados, solo por sus superiores saben que entregó el puesto. Cabe señalar que desde ese martes, cuando irrumpieron los normalistas, el Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado dijo que las y los empleados de la Fiscalía no se habían presentado a trabajar porque no había condiciones de seguridad. De ese pronunciamiento, la entonces fiscal Valdovinos no dijo ni una sola palabra. Su silencio fue una muestra más de que ni a los trabajadores a su cargo podía cuidar. Sandra Luz Valdovinos dejó el puesto por la puerta de atrás, pero va a ser recordada. Y va a ser recordada como la fiscal más incompetente de todo México, porque su actuación en el asesinato de Yanqui Cotán solo era el más reciente capítulo en su largo y turbio historial desde que asumió la dependencia en diciembre del 2021. Por ejemplo, jamás pudo o quiso procesar a su antecesor, Jorge Suriel de los Santos Barrila, quien renunció argumentando motivos personales, cuando la realidad es que le sacaron un video donde se asegura que el funcionario asistió a una reunión con un presunto líder de un grupo delincuencial al que le estaba pidiendo un favor. Y luego, el pasado 14 de febrero, la fiscal solicitó licencia para separarse de su cargo por un periodo de 6 meses, y lo hizo mientras una enorme ola de violencia azotaba al Estado y tenía paralizado el transporte público por las extorsiones y asesinatos de choferes por grupos criminales, ella pidiendo licencia. 10 días después, cuando se dio a conocer que los grupos criminales, los Tlacos y la familia michoacana pactaron una tregua en Guerrero con la intermediación de la Iglesia Católica, aquí se los platiqué, entonces fue cuando volvió al puesto. Qué conveniente, ¿no? Finalmente, cuando el 7 de marzo policías mataron al normalista Yanqui Cotán, luego quedó demostrado que hubo montaje y el uniformado que disparó se fugó, se escapó porque las autoridades, hombre, lo dejaron ir a la tienda. Ahí quedó exhibida la debilidad de la fiscal Valdovinos, porque tuvo que ser la Fiscalía General de la República la que atrajera el caso. Y aunque Valdovinos se aferró hasta los límites del cinismo, por fin dejará de hacer daño en la Fiscalía de Guerrero. Yo soy Adela Micha. Bueno,
Les cuento toda la información sobre las elecciones que se avecinan. La candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, pidió ayer a los empresarios que integran la Confederación Patronal de la República Mexicana, o sea, la Coparmex, separarse 2 meses y medio de sus empresas y hacer promoción a su favor, convenciéndoles, dijo, a la ciudadanía y a sus trabajadores de que su proyecto de gobierno es el que debe triunfar. En ese mismo foro de Coparmex, Xóchitl arrancó su discurso hablando de la encuesta de ayer del diario Reforma, que la pone a 24 puntos de desventaja de la candidata del oficialismo, de Claudia Sheinbaum. Es decir, la morenista, aquí lo dije ayer, acumula el 58% de las preferencias, Xóchitl, la opositora, 34 puntos, Álvarez Maínez suma 8%. Esto dijo Xóchitl al respecto. Yo quiero empezar diciéndoles, pues seguramente más de uno de ustedes vio la encuesta de Reforma. Y si ustedes creen que me quite el sueño, pues no, no me la quita. Al contrario, eso invita a que redoblemos el esfuerzo. ¿Por qué? Porque 47% de la gente no contestó la encuesta. Y luego de ese 47%, 38% no ha decidido por quién va a votar. Y de otro 12% de ese 53% que sí contestó, pues podrían cambiar su voto. Y por eso estoy aquí. Porque yo quiero que cambien su voto. Y si bien es correcta la información que dio Xóchitl, la medición de Reforma tiene otros datos, más datos que deberían preocupar en el cuarto de guerra de la oposición. Por ejemplo, dice, aquí lo comentábamos ayer, que el 65% de los encuestados considera que Claudia va a ganar la presidencia, mientras que solamente el 15% cree que Xóchitl saldría victoriosa. Además, de agosto a la fecha, la candidata de la 4T acumuló 5 puntos más en las preferencias, mientras que Xóchitl en ese mismo periodo solamente ha sumado 1 punto. Y bueno, siguiendo con el tema de las encuestas, Mitofsky ayer publicó su medición con respecto a la contienda por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y de acuerdo con esta encuesta, la morenista Clara Brugada tiene el 54.5% de las preferencias. Taboada, Santiago Taboada, trae en esta encuesta de Mitofsky el 39.4%. Salomón Chertorivsky tiene apenas 6.1%. Puntos. Antonio Crespo Bolaños, regidor de Morena en el municipio de Chilapa, en Guerrero, y a cargo de la Comisión de Desarrollo Rural, fue asesinado a balazos el día de ayer, uno más. Crespo Bolaños es el segundo político en esa región que ha sido asesinado solamente esta semana. Estamos a miércoles. Sigo informando, por supuesto, de todo este proceso electoral. Limpiecito, te veo más. Yo creo que tu silla está abajo. Sí, tienes que irme. Llegué y me sentí así. Sí, es la silla. Sí, hay que subirla. Que se baja. Niño, hay que subirla. ¡Ah! Eso. ¡Qué diferencia! Muy bien, mira, hoy vinimos combinaditos. Pues ya quieren que retire mi sudadera. No nos llegó el memo. Sí, es que ya da lo de baja. Ya la voy a dar de baja. No, ve la está gente, horrible. La pide. Ya tiene, mira, ya está bonito. Ya, vamos a meter unas tijeras, ya, tijeretela. Sí, déjenla, con esa voy a dormir. Cálmense allá afuera. ¿Verdad que sí? Pero ahorita no, porque hace mucho calor. No, ahorita sí te para dormir. Pero para la casa, ahí está. Mira, esa tela está para limpiar lentes. Es justo lo que iba a decir. Claro. Para limpiar la sí, ¿no? Es delicioso cuando limpias tu closet y sacas cosas. Claro, es delicioso. Desapego, me encanta. Ya, no agobiante también. No, verdad. Ya. Porque sí. vas sacando y dices, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué voy a hacer? Sí, no, no, pero está bonito desecharse de cosas. Esta sí, no la voy a desechar, claro, hay que la voy a usar en mi casa, fíjense. Sí, sí. Hay cosas bajón. Que le gustan a uno. A uno, ¿verdad que sí? Quedan contención. Quedan, sí. Como en su casa sí. De uno. En la casa de una. Zona de confort que le llaman. Exacto. Sí, sí. Nada más. Pero ya, no hay bien. Que tener apego. Ya, está bien, ya entendí. Ya. Sí, porque desataste furia. Estaban violentos. Sí, sí, las pirañas. Y es temprano. Pero ¿están de acuerdo que este es un gran equipo de trabajo? Sí. Completamente. Sí. Mira que yo llevo, ¿qué? ¿Una semana y media, dos? Pero se siente. Me encanta, sí. ¿No? Te reciben de buenas. Jorge Flores lo dijo, el vidente lo dijo.
Es que lo trajiste tú. Yo lo traje. Te quiero hablar de eso. Sí. ¿Tenemos unos minutos? ¿Del vidente? A ver. ¿Cómo estabas viviendo ahorita que llegaste? A ver, les cuento. ¿Qué pasó? Va a venir Lucía Méndez mañana a la live. Ah, súper bien. ¿No? Ajá. La vamos a tener a la Lucía. Y entonces, pues por todos lados me está llegando, pero ve la serie, pero ve la serie, pero ve la serie. Siempre Reinas, que se estrenó en Netflix. Ajá. ¿Viste el primer capítulo o me aventé, pero le ponía forward. Sí, sí, sí. O sea, sí, a los pleitos. Sí, a los pleitos. Es que todo es pleito. Sí, yo me quedé en el segundo. Es como el chiste de, ¿no? La serie, aparentemente. Pues no sé. Ay, no, está feo. Es que la primera... No entiendo bien de qué va la serie. Es decir, ajá, creo que se juntan para hacer una canción, ¿no? Creo que lo original es que juntaron a divas para poder trabajar con ellas y hacer una canción, ¿no? Como un All Stars, una reunión All Stars. Que creo que fue lo que pasó en la primera temporada. Luego, que no vi, pero me enteré, pero gracias a ustedes, salieron, de los pleitos de Laura Zapata. Y salieron conflictos y entonces los productores dijeron, bueno, pues de aquí somos, porque la gente empezó a hablar de los conflictos. Y creo que en esta segunda en lo que se enfocan más es en los conflictos. Solo son señoras peleándose todo el tiempo. A mí no me gustó ver eso. O sea, entre que sí, que no, pero está feo, la verdad. Entre que sí, por el morbo. O sea, porque te da morbo. Exacto, de ¿por qué se están diciendo esto si eran amigas? Pero al mismo tiempo es como, ¿por qué se están diciendo esto si eran amigas? ¿Y por qué quisieron que salga? Pues no, es que quisieron. Ya. Es que, pues yo lo que entendí es que eso fue lo que pasó. O sea, eso no es lo que yo entendí. O sea, y entonces me recordó toda proporción guardada, por supuesto, ¿no? Ellas son grandes estrellas y una, pues es una aquí, humilde y modestamente. Cuando hicimos Las Chingonas, Susana Zabaleta, Rebeca de Alba y yo. Ay, no ve, eso es un reality también, ¿eh? Pero no pasaban esas cosas, Maca. O sea, no había... Era divertido. Exacto, si no, yo no lo hubiera hecho. Claro, claro, claro. ¿No? Las imitaciones de Rebeca en el camerino, ¿cómo? Por ejemplo. O sea, nos divertíamos un montón, la verdad, ¿no? Claro que al principio, pues, estás montando algo y... Pero nunca hubo esta cosa de egos y vanidades. Es que... yo voy primero y tú vas después. Claro, y claro. Luego entonces tú cierras y entonces tú lo vas... No. Toda proporción guardada, por supuesto, uh-huh, ¿no? Estamos hablando de Lucía Méndez, de Dulce, está Lorena Herrera, está... Olivia Collins. ¿Qué hacía Olivia? Pues ya tiene años de no hacer nada. O sea, podríamos pensar. Yo creo que sí ha hecho proyectos, ¿no? Actuado, o sea, en telenovelas. ¿Qué, Gisela? Sí. Bueno, se peleó en el sepelio. No, yo estoy hablando de chamba. Sí, está en obra de teatro. Sí, ha estado activa. Sí, está activa en teatro. Y Rosa Gloria Chagoyán. Y la Rosa Gloria, que a mí, el día que vino aquí, me conmovió. Es una mujer linda. Sí. ¿No? Buena onda, sí. Y entonces sale ahí, yo creo, como queriendo ser conciliadora. No sé, yo me puse a pensar y dije... Espero que les hayan pagado muy, muy bien. Porque para es la única manera, eso, ¿no? De que, pues, les costó una amistad de muchos sí, años. Es que es jugártela, ¿no? Y es horrible. O sea, es que Dulce una amistad, y Lucía eran muy, muy, muy comadres, amigas. Sí, muy sí, amigas. Sí. Yo me acuerdo que cuando vino una vez Lucía aquí, me dijo, y mi comadre me llevó a echar unos tequilas sí, y me hicieron bajar el Tinder y no sé qué. Claro. Qué y yo, o sea, comadre. Comadre. Y ahí sale. Hay una serie. Cosa, solo una cosa de estoy ellas que me dio risa. Estoy entusiasmada de hablar con Lucía. Sí. La verdad. Y ¿no? Que cuente, pero y luego ya porque que aquí siempre todas. Hemos sido Team Lucía cuando hay algunas cosas, pero pues también somos Team Dulce y también somos Team Lorena Herrera. Sí, ¿no? Todas caen bien, todas las de ahí te caen la, muy bien. Todas Lorena te caen no muy se bien. Compra una bronca. No, le no, vale. Que, o sea, no se compra pues una. Pues es que ella como pone que sus límites. Está en lo suyo. Vivir así es mejor. O sea, darle la vuelta creo que es parte también de lo que está consumiendo la gente. Tú ves en redes sociales y en YouTube, de pronto quieres hacer un contenido y dar ciertas cosas a la gente. Y la gente que está buscando la verdad sobre no sé sí, quién, se peleó, pero, lo humilló. Por ejemplo, Lorena, da sus llegues, pero te mueres de risa y no se sienten mala onda. Como vi el primer capítulo y dice, es que a mí no sé por qué la gente siempre me ha puesto en la generación de Lucía o joven. De Maribel Guardia. Es la más y yo joven. Las veía de chiquita.
Es más joven. Sí, eso es. Y dice, pero bueno, ¿qué debe de tener Lorena? Lorena, 50 y tanto. Pegándole a los 60. 57, creo que sí. ¿Tiene 57? Es más bien de mi generación, sí. Lorena. Sí, o sea, de tu generación. Sí, es toda sí. una generación. Y las otras tienen 70. Sí. Ya cercanas a los 70, ¿no? Sí. Sí, sí, son una o dos. En fin, nada más les quería contar pero eso. Pero espera, nada más una cosa. Y adelantarles que va a estar Lucía Méndez. Ah, es que sale el vidente ahí, ¿verdad? Pero el vidente sale. Ah, por eso me acordé. Está en medio. Jesús claro. en la boca del vidente. Porque ahí es que sale. Yo no lo conozco al vidente. No, pero vino, tú lo trajiste. Vino aquí porque Claudia se lo encontró. En lo que, o sea, y Claudia, Claudia se la ganó. Le dijo a Claudia, no, claro, es que... tu salud va a estar muy bien. Y Claudia dijo, ah, sí, Faust, vamos a llevarlo. Le dije, está bien, yo lo conozco. Digo, lo he visto en televisión. Yo no, y la verdad que sale en Hoy, me dijo, ¿sí? que tiene una sección en Hoy. Y que, no, eso me enteré ahí. Y que es un muy buen vidente. Y luego es bueno. me puse sí. a pensar y dije, ¿no es el que llevó Fausto? Sí. Sí, llamó que iba a ganar Claudia. Y que hiciste enojar a todos los agadictos. Por eso, ¿verdad? Ajá, sí. ¿Cómo sí. se llama el vidente? Jorge Flores. Jorge Flores. Y que con dijo, bigotito. Pues con bigotito. Sale ahí en un capítulo. Sí, que está entre las dos, porque ajá. le dijo que se fue que es enemigo de Lucía y que le pues dijo es, que iba a ir contra de ella. Y ahí salió que... todo. De la intervención de ahí Jorge empieza... Flores. Sí, porque... Bueno, ya venían arrastrando, pero entonces Lucía le manda unos mensajes a Jorge Flores hablando muy mal de Dulce. Sí. Y entonces se los enseña Jorge Flores a Dulce. Se los enseña Jorge Flores a Dulce y entonces... Y ahí el pleito. Yo vi un corto en donde Dulce decía, pues que vocalice la idiota. No, sí. Un corto, no sé a quién le decía. Ah, eso yo no lo vi. Y luego, Les digo que le ponía fast forward, pero la verdad. ¿Viste cuando platican Lucía? Tenía otras cosas que hacer. Platican Lucía y Dulce, que da mucha risa y que eso es lo que quieres ver de ellas, de cómo se les dio un ataque de risa en el funeral de eso, José. Eso estuvo padre. Bueno. Divertidísimo. Es lo único en donde hay risa y padre. Ahí me quedé y dije, eso está divertido. Y luego ya empecé a ver tantito más del primer capítulo y dije, ah, no, ya. Aquí quedó mi atención. Ajá, gracias sí, por sí, participar. Pero bueno, sí, a ver qué sí, te sí, cuenta sí, Lucía. Nada más. Y les adelanto, Lucía Méndez mañana en Saga Live 8 de la noche. Ya, me voy a divertir pero con la Méndez. Yo sí, porque... Pero luego resulta, no, o sea, te da cosa porque el chiste es de que estas mujeres vuelvan a tener el brillo que tuvieron antes, ¿no? Aunque algunas lo siguen teniendo, unas más que otras, la verdad, ¿no? Porque ya ha pasado mucho tiempo desde que tuvieron un pico en sus carreras. Pero ver que se están peleando es un poquito feo y... Triste, ¿no? Ajá, y sientes como hasta poco digno, lo porque sientes, porque lo ves ¿no? como en decadencia. Ándale, sí, se ve terrible. Esa es la palabra, decadencia. Decadente. Y es triste, feo. Es feo, porque Lucía pues, sí es la diva de los ochentas. Claro, claro. ¿No? Sí. ¿Quiénes serán las divas hoy en día de México, o sea, vigentes? Silvia Pinal. Ah, bueno, las nuevas. Que, ¿o nuevas? No sé. ¿Nuevas? ¿Nuevas? O sea que hoy en día... Que tengan esa trascendencia... Talía, ¿no? Talía. Puede ser Salma. Salma, Talía. O sea, porque tienen que tener una proyección internacional como lo tuvo Lucía Méndez y Verónica Castro en su momento, que las veían en Rusia. Yo creo que Salma, Paulina, Talía. ¿No es rara o ya Paulina, no? No la veo en la categoría ya, de diva. La siento un poco abajo, pero... Pero sí tiene como ese misticismo que siempre como que la ha encubierto, como que siempre hay un misterio alrededor de Paulina Rubio. Y apostaría... Cuando está haciendo pipí en el mar. Y apostaría más por quizá Belinda. O sea, Belinda. Sé que es muy joven, pero... Belinda es más para acá. O sea, Belinda es... O sea, Belinda y Dana son grandísimas, pero sí. están en otro Exacto. lado. Y les falta, yo creo que recorrido. Van para allá. Yo creería que quizá en yo me quedo con Salma. Salma sí, indiscutiblemente Salma. Italia. ¿Sabes Salma, quién puede ser? Italia, a mí me parece que Italia. Todavía sí, no Italia llega, todavía no llega, pero saben que Eiza González está muy está sí, bien, va pero bien. Pero va en camino. Va pero en es camino. Esa misma generación que Belinda, sí. Ana Paola. Pero está en otro camino. Sí. ¿No? Va sí. por otro lado. Pero divas vivas, pues el otro día final sí. es la última gran sí, diva claro, de este claro. país, nada más. Nos preguntamos el otro día quién será el mexicano o la mexicana más famosa del mundo. Que Salma. Vayas. Yo sí. dije también, pondría Salma lo mejor. Salma y Luis Miguel, ¿no? Salma y Luis Miguel. Yo también me atrevería a poner a Checo Pérez. Podría Puede ser. Ser. Pero es más nicho eso. Sí, sí, más nicho, pero es mundialmente conocido. Sí. O sea, pero Salma, por... pues tú dices Salma y todo el mundo sabe quién es Salma. Y Luis Miguel. Sí.
No, ya hay esta encuesta de la sudadera roja de Faust. ¿Qué dice? Ay, Dios, sí, a ver. Debe ser jubilada la sudadera roja de Faust. ¿Cómo esto vamos? Todo es esto. Todo una es la pero la pero es muy sesgada. Las opciones está que da. Sesgada. Sesgada. Las opciones son. No, todas son sí. Sí, todas son sí. Oye, la opción ya no puede más. Aquí hacen encuestas sesgadas. Sí, sí, sí. ¿Qué sí, es aquí esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Massive Color? ¿Qué es esto? Oye, nos podemos llevar tu sudadera roja. Mira, souvenir. No los quiero presionar, pero a las 10 de la mañana pero tengo yo mi mesa electoral con Jesús Germán Martínez y Rosario Robles, así es que tienen 30 minutos para dar la que sigue por favor. Órale, vámonos. ¿Cómo están? Pongan like, por favor, y compartan y pongan like. Necesitamos de ustedes, siempre, fíjense, ustedes campanito, nos dan vida. ¿Sí? Y digan qué onda con la sudadera. Bueno, y campanito, activen las notificaciones. Un trapito. Así, ay, es. Pues pero es muy, pero hay bueno, trapitos tiene, que uno le gusta. Es emocionalmente muy apegada a mí. Bueno, basta. Oigan, les, fíjense, hoy es miércoles de historia. Parafraseándote, trabaja en el desapego, Fausto. No, me falta eso. Llevo mucho, me falta un desapego. Trabaja en el desapego. Maca, Maca lo ha vivido. De pronto así al día siguiente, oye, es que lo que me dijiste ayer. Y Maca Faust, ¿qué? Así, yo, ¿qué dijiste? ¿Qué te dije? Sí, trabaja, trabaja. Sí, sí, sí. Eso es que Adela hace una semana me comentó y yo, ¿qué, Fausto? Sí. Y Maca dice, ¿qué? Estoy en mi, así, estoy haciendo mi programa, ¿no, Maca? Ya así en otra onda. Okay. Sí, ya voy. Hoy es historia, miércoles de historia. Por favor, no. Lili, la pista no la pongas. Como la mañanera. Sí. No, mira, yo me voy a poner cómodo. Está bonita esta historia, pero Lili, nada más, o sea, yo te digo cuando pongas la pista, por favor. Okay. No pongas esa pista, no la adelantes. ¡Oh, no! Ay, ni Talina producía así sus historias. Bien. No sé si tengas los incidentales, Kevin. No, no es cierto, Kevin, no te pedí nada y está bien. No, resulta que hace... Ok, en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, en el pueblo de Chester, Illinois, resulta que había un pub local, un bar local, donde había un cadenero, hay un jefe de seguridad. Y estaba fuerte. Y pues sí, se bronqueaba con todos. Para poner seguridad era su pretexto, porque se agarraba a golpes con todos. Siempre ganaba y de pronto pues, se le puso el ojo ahí como un poco apagadito. Se le puso apagadito de tantos XIX? Golpes. Sí, siglo, no tienes razón, siglo XX, perdón. O sea, pero nació mira. En el siglo XIX, él nació en el siglo XIX, okay. Pero le tocó todavía. A principios del siglo XX. Y entonces le gustaba fumar pipa, mucho pipa. ¿Y qué creen? En su juventud, en sus años mozos, había sido marinero. Entonces a la gente de la taberna, cuando no estaba peleándose con alguien, se sentaba y les contaba las historias de cuando él navegaba los siete mares. Entonces quedó como Popeye. ¡Ah, sí! ¡Popeye! ¡Sí! Yo lo estaba viendo aquí. Dije, a ver, ¿en qué momento cachan que es Popeye? Es Popeye. A ese bar y en esa localidad nació Elsie Chrysler Seeger, quien fue el creador de Popeye. Ah. Y entonces era uno de los personajes locales. Y le dijo, oye, me encanta, voy a hacer una nueva historieta. Por favor, ¿puedes posar para mí? Sí, claro, por supuesto. Y entonces, en 1929, sale Popeye, la caricatura de Popeye, no. En las tiras cómicas. Sí. También Oliva, el interés romántico de Popeye, también es uno de los personajes del pueblo. Era una persona que tenía una tienda de conveniencia y era muy flaquita y era muy enojona y se peinaba igual que Oliva. Y entonces, él, de los personajes del pueblo, ahí los usa para hacer su historieta de Popeye. Eso fue en 1929. Dicen por ahí que sí le daba regalías al cadenero. O sea, sí le daba regalías porque, pues, era se buena onda. Se inspiró en él. Se inspiró en él. En otros casos... Y lo dejaba entrar al pop. Al pop, sí. No, pero bueno, le daba su dinero. Pues no lo dejó, no lo abandonó. No sé si era justo o no lo que le daba, pero se dice que sí lo cuidó durante mucho tiempo, ¿no? Y todo esto porque se va a hacer un live action nuevo de Popeye y están preparándolo. Y están preparando todo para poder hacer este proyecto en grande. No hay todavía artistas qué ahí. Qué padre, pero yo era súper fan de Popeye. Sí, sí. Popeye, sí. Popeye, y además duró muchas no soy. Sí. Y sacaba sus latas de espinacas. Por cierto, el personaje que se llamaba Frank Fiegel, se llamaba el personaje en la vida real, tampoco tenía dientes como Popeye, de tantas peleas. Y probablemente de la mala higiene de la época. Porque, o sea, si esto es 1929, lo debe haber conocido en los 20, pues. Sí, claro. ¿No? Entonces, el personaje sí nació en el siglo XIX y todavía aguantó unos años más. Pero bueno, el pueblo de Chester, Illinois, pues es toda una oda a Popeye. Hay estatuas por todos lados.
Entonces, está muy padre y bonita la historia. Sí lo cuidó. Parece ser que Oliva, por ejemplo, no, sí murió soltera y como que no tuvo una vida muy bonita ahí. Pero bueno, entonces va a haber una nueva... El Brutus. Ahí no dicen en quién se inspiró. Probablemente hay algún personaje del pueblo por ahí. Claro. Pero bueno, van a hacer una nueva película de Popeye. Y ahora sí pon la pista, Lili, para que vean las imágenes de Popeye. Por el ojo. El Popeye. Popeye. Sí, Popeye. Tenía el ojo apagadito. Sí. Justamente. Y una gran personaje, ¿eh? ¿Cómo? Una de las grandes adaptaciones en live action fue la película de Robert Altman en los 80 con Robin Williams y con Shelley Duvall, que era una película un poquito rara porque no era propiamente para niños, pero porque Robert Altman es un gran cineasta, entonces pues era raro que estuviera haciendo una película así comercial. Pero bueno, le fue bastante... En la crítica bien y posteriormente se volvió una película de culto. ¿No? ¿Sí? Es Robin Williams. Sí. Tu favorito, Robin Williams. Sí. Pero está bueno el de Popeye, ¿eh? Vele el brazo. Sí. Sí, vele el brazo. El brazote. Sus brazotes. Pues muy bien. Ya, mira, y ese es el verdadero Popeye, el de la de derecha. Mira. Sí, no, porque pues yo nunca había pensado que estaba... Está igualito. Estaba, sí, sí, se parece. Está idéntico. Sí, sí, sí. Chimuelito. Sí. Ay, está idéntico. Y estaba fortachón, que ganaba en todas las peleas en las que se metía, ¿eh? O sea, era de armas tomar. Se ve que mataba elefantes a cachetadas. Sí. Tal cual, y les contaba las historias de los siete mares y todo esto muy épico. Pues en esa época, ¿cómo lo ibas a corroborar lo que te contara? Claro, se lo creía, seguramente, sí. ¿No? Pero eran buenas historias. Hubo grandes historias, claro, al parecer. Bueno, y lo que se perdió el mundo, fíjense, lo que se perdió el mundo y sobre todo los fanáticos de Bond. Se había dicho hace unos días que el actor Aaron Taylor Johnson iba a ser el nuevo James Bond. Lo pudieron haber visto en la película Nowhere Boy como John Lennon. Pero ya dijo el productor que no es cierto, que todavía no hay un sustituto de Daniel Craig. Entonces, ese es Aaron Taylor Johnson. A mí me encanta Daniel Craig. Qué gran James Bond fue. Para mí fue mi favorito, Daniel Craig. ¿Y qué tal que le tuvieron que enseñar a manejar? No, yo creo que Sean, ¿no? Sean Connery. Ah, bueno, es que Sean Connery es emblemático. Por la nostalgia, es emblemático. Sí, también es el que te toca en tu generación. A mí me tocó Daniel Craig. Pierce Brosnan. Yo soy Daniel Craig. Pierce también. Pues sí, mucha gente dice que Roger Moore. O sea, a mucha mí gente Daniel Craig también me encanta, Roger Moore, sí, la verdad. Pero yo me voy con Sean. Fíjate, Sean con él también, ¿no? También me voy. Por supuesto, tiene mi voto, igual que en la sudadera sí, de claro. Gracias, Juan Carlos. Está sesgada la encuesta. Y aquí sí no hay otra opción. Exacto. No vamos a dejar Entonces, opciones. Bueno, pues desgraciadamente para los que gustan de Aaron Taylor, pues no va a ser el James Bond, según dice un productor. Aunque a veces luego las cosas no están tan escritas en Hollywood, todavía... No hay nada seguro, entonces una de esas podría ser él. Ya saben que siempre se maneja que si va a ser una mujer, que si Idris Elba. En fin, pues vamos a ver quién es el siguiente personaje que encarna Bond. Ya no hay novelas de James Bond para hacer. No sé si había uno que otro cuento corto por ahí, pero novelas tal cual, no todas tendrán que ser historias originales. Bueno, está bueno, ¿no? También. Disfruto muchísimo las películas de James Bond. Son de mis favoritas. Son buenas, son chistosas, o sea, son unos churros muy adorables. Estuvo Aaron Taylor en Ana Karenina, dice. Sí, por también. Aquí. Y otra diva que claro que se nos está yendo, Elsa Aguirre. Ah, sí. Elsa Aguirre. Claro, Elsa Aguirre. Que le acaban de entrevistar aquí. Sí. Elsa Aguirre. Que Matilde Obregón la entrevistó. Sí. Pero ella está aparte conservada de una manera increíble. Es que sí, sí, sí. El aging muy bien. Sí. Ella Aguirre. Muy bien, se ve muy guapa. Elsa pero siempre fue como muy saludable, ¿no? Sí. Hacía ejercicio. Mucho ejercicio. O sea, en excelente forma. Bueno, fuertes rumores dicen que Taylor Swift podría regresar a México. ¿Qué pasa? Pues que se enteran por ahí, ya sabes, la fuente, el amigo confiable, que resulta que Taylor Swift está preparando una gira por América Latina y se cree que va a regresar a México, ¿no? Seguramente para hacerle competencia a Dua Lipa y pasar por los mismos lugares que Dua Lipa en la Ciudad de México, lo cual estaría muy bien. Los Swifties aquí reaccionan increíble a Taylor Swift, entonces pues sería algo bastante bueno y tendría el plus de que ahora tiene nuevo disco de Tortured Poets Department, entonces pues si añade todas esas canciones le va a dar un extra al tour, todavía no hay nada confirmado. Feliz. Y yo creo es que lo que yo iba a decir, Saldívar no está rayado. Podría llenar las Aztecas sin problema, ¿eh? Yo sí. Sin problema. Dicen yo creo que la renta sí. Subieron 6,000 pesos por la visita a Dua Lipa en la Roma y en la Condesa. Sí, imagínate, ¿no? Es que ya subió. Es que está cañón las rentas en la sí, Condesa. Sí, sí, sí. 98 metros cuadrados, 50,000 pesos. Sí, sí, solo porque Dua Lipa vino de visita, va ya para arriba la para renta. Plusvalía, órenle. Oye, bueno, pues por último, rápido. Los fans de Solo la Más, pues ayer pudieron ver el primer episodio de Solo la Más con lo mejor de todas las temporadas. Bueno, no lo mejor, lo más relevante, porque todas han sido grandiosas, ¿no? ¿A quién le van ustedes? ¿A Guajardo? ¿A Velvetín? ¿A Cipher?
¿A quién le va Guajardo, a usted? Guajardo, yo lo que sé es que llega a la final. Sí, yo, no. Fíjense, lo único que es spoiler alert, ni modo. Yo no entendí cosas ayer que vi el primer capítulo. Pero pues es que como cada conductor hicimos un capítulo distinto y no sabemos qué pasó en los otros. Puedes decir en cosas que dije, pero entonces en mi capítulo, ¿por qué? ¿En cuál capítulo? El quinto. Ah, okay. Que es, o sea, ya es muy cercano a la semifinal. O sea, es, y luego ya viene la final. Entonces ya, pues sí, nadie puede spoilear ahora. Pues ayer 374,000 visualizaciones tuvo el programa. Va a ser exitosísimo, sí, como siempre. Entonces, estén atentos. Y como dijeron aquí nuestras invitadas cuando vinieron, en su momento, va a haber ahí solamente para los suscriptores, va a haber algunas cosas especiales. Entonces, no estén atentos por ahí. Ya, por cierto, no dejen de ver el programa de Saga cuando estuvo Guajardo, Gomita y Niurka, que está muy divertido. Oye, increíble. Que, además me cayó increíble. Y lo Guajardo hace solito. Y le dije, ¿te operaste? Y me dijo, no, no, todo esto es postizo. Ah, porque qué joya. Ella va por la vida de él. Sí. O sea, es drag y se draguea, pero es de, y es que es muy padre él verle, sí, claro, claro, desmaquillados y todos con su pelito. Sí, así, bien arreglado. Nos parecemos muchos. Así como cuando Taiga Brava se sentó junto a mí y luego vi fotos de Taiga Brava sin y drag, no y reconoces, dije, nada que no ver. Puedes ubicar. Que sí, no vamos a hablar de lo de la Gloria y Chumel. No sé, nada de eso. Ah, yo sí sé. Chumel hizo un cover de una canción. Pues, sí. ¿Te acuerdas cómo hicimos nosotros con La Maldita Mañanera? Esto ya tiene mucho. Así, ¿no? Hizo, sí, creo que era, no sé si era Todos Me Miran, una canción de Gloria Trevi. Chumel le cambió la todos letra. Me miran, todos me miran, hablando es correcto. De AMLO. Sí. Ah, okay. Y subió un video. Y Gloria se enojó. Y lo demandó. Uh-huh. También es que ya traían un beef previo. Gloria y Chumel han traído pleito, pique. ¿No? Desde hace tiempo traen pique. Legal. Sí. Y entonces esta sí la ganó Gloria y su equipo. Y entonces Chumel lo que tiene que hacer es retirar el video. Y darle medio millón de pesos como compensación. Sí, es que ya llevan ahí un... Sí, hace tiempo ya se llevan para ahí peleando los dos. Ya. Pero bueno, no se pueden... A ver, no pueden cambiar canciones ni usar canciones para sus campañas si no aprueba... ¿Quién tiene que aprobar? Bueno, tienes razón. Es que... Tienes razón, sí. ¿Qué sí se puede y qué no se puede? O sea, ¿se acuerdan? Hace mucho existió un programa que se llamaba Picardía Mexicana. Sí. Que cambiaban las letras de las canciones y concursaban y así. Nosotros lo hicimos con La Maldita Mañanera. Claro, ahí lo tenemos, ¿no? El de La Maldita Mañanera. Que estaba padrísimo. Que la cantó Paola. Exactamente. La cantó Paola. Le hicimos en pandemia. No nos demandó Yuri ni nada. Ni Paola. Yuri, ni Paola. Ni Paola. Yuri es diva también. Yuri es diva. La voy a ver el viernes en su concierto. Con Cristian Castro. Dicen que está espectacular ese concierto. Está agotado completamente. ¿Con Cristian? Con Cristian Castro. Con Cristian. Voy a ir al concierto. Dicen que está. Par de bozarrones. Cristian creo que no ha desarrollado su carrera como podría hacerlo, ¿eh? O sea, como que esa conducta que tiene un poquito errática, de pronto lo ha frenado muchísimo. Dice Paola, ay, ya no me acordaba de La Maldita Mañanera. Ahí la tenemos. Y los voy a demandar. Hay que ponerla porque es nuestra. La que sigue, por favor. Oye, sí, la que sigue. Muy bien. La que sigue. El mundo arder y nos sentamos a verlo, y así pasó con el candidato del Pony. Salió aquí y creció y creció y lo estaban funando por todos lados y se nos quiso hacer el chistoso el candidato y pone: el Pony está bien, no se preocupen, le acabo de dar de comer, de tomar agua, está muy feliz en su caballeriza, los quiero mucho. Como se dieron cuenta, mi peso estaba en mis pies y no en el Pony, y dale, seguía con eso. Ahí igual. Y entonces creció, y creció este tema hasta que primero le puso candado a todas sus redes. Y luego ya se arrepintió y pidió una disculpa, que es lo que tendría que haber hecho desde un principio. Y ella dice que lamenta profundamente, pues que se haya enojado la gente en realidad, no haberlo hecho, eso es lo que lamenta, ¿no? Pero haber montado un Pony durante la campaña fue un error y asumo toda la responsabilidad, aprendo de mis errores y me comprometo a hacerlo mejor. Ahora ya nada más falta que se deje de hacer pasar por indígena y ya habrá aprendido este la candidato mucho. O sea, en términos de soportar... O sea, no cagarla. Pues. Exacto. En términos de soportar, no soportó, no soportó como los tobillos del Pony. Sí. O sea, la verdad. Y esto, como los pobre tobillos pony, del Pony. Tiene. O sea, pero bueno, así la historia de este Pony
pues cargando a un animal. También ya que andamos hablando de animales, hay mucha, o sea, tenemos mucho, todo un reino. Sí, qué maravilla. Me lo mandó Luis Cage. No sabemos qué pasó, pero primero, así, en La Salle, Campus Pedregal, puso un toro en el estacionamiento. Parece que está tratando de sacar su boleto. Sí, sí. Este es el primero. Miren, ahí está como de, no, me da el boleto la máquina esta, ¿no? Le picó a la asistencia, señorita. Y el hombre como todo enforcado, ¿no? Ahí tratando, que por cierto, sí resultó herido, no de gravedad, este hombre que pues estaba ahí tratando de interceptar. Pero luego hay otro video en donde ya no sé si es la mascota del campus. Lo que dicen es que se escapó del lienzo charro del Pedregal, este toro. Pero ahí si ponen el audio, le dicen, Ramiro, está el toro aquí. Póngalo. Oye, Ramiro, tengo un toro aquí en la universidad. Aguanta, aguanta. El toro. ¿Cómo? ¿Ramiro es el toro? ¿Ramiro será el toro? No, no, o sea, porque dice, tengo el toro aquí. El toro. Pero además ya es un toro de Lidia. Ya llegó tu cita de las 11, Ramiro. Cómetelo, cómetelo, cómetelo. Ya llegó la persona que cómetelo. Dijiste que, o sea, está muy, muy raro. Pero bueno, hablando de toros enojados, un priista enojado. Este video, desde ayer, cuando ya salíamos de aquí, se empezaba a hacer viral. Y miren lo que sucedió en un mitin de Xochitl Gálvez, pues se encontraba el jefe de logística de Alejandro Moreno, el que da el cabezazo, y estaba el jefe de logística de Xochitl, el que recibe el cabezazo. Excelente ambiente laboral. Miren, ahí va saliendo. Y miren, cabezazo. Se pelearon. Y yo que pensaba... Dijo Xochitl algo así como... Es la testosterona. Justo lo traigo. Pero, ¿ah, lo traes? Pero justo yo pensaba que en el PRI ya casi no usaban la cabeza para nada. Así, bueno, pues si la siguen para usando. Eso sí, para si la siguen le usando. Le sirve de algo. De algo, para romper narices. Le preguntaron a Xochitl sobre esto y dijo, pues, exceso de testosterona. Buena tarde, candidata. Preguntarle sobre el video que circula en redes en donde se puede ver al jefe de logística de Alito dar un cabezazo a Roberto, que es su jefe de logística, saber si lo ha podido ver, qué ha pasado. La verdad es que medio lo vi. Yo creo que son testosterona sin control. Pues sí, es que encuentren el control, ¿no? Siempre hay aparte una cámara grabando. Ahora, ¿qué prefieren? ¿Un tatuaje del PRI o de la cara de AMLO? Híjole. Hasta se me fue la voz. La voz, oye. Bueno, a ver, primero, el del PRI. Ahí está Ana Lilia Herrera, muy orgullosa. ¿Quién llega a decir, mire, me tatué el PRI? Híjole. Ni Alejandro Moreno se lo tatuó. No, pero estará tatuado. No. Ni Manlio Fabio. Exacto. Pues sí, que se lo mandaron a hacer de calcomanía. Pues, no, pero sí se ve medio real, ¿no? Se ve real, entonces pues no, ahí está, trae tatuado al PRI. En la derecha, aparte. Está muy irónico todo esto. Sí. ¿No? Al centro tendría que haber. Exacto. No sé, pero entonces... En el también, corazón. En el corazón. En el corazón de los abuelitos. Mi abuelo creo que sí se hubiera tatuado al PRI en el corazón, la verdad. Bueno, entonces, ¿cuál prefieren? ¿Ese o este? Miren. Súmenoslo, mira nada más. No. Se lo hubiera tatuado cuando era joven y era guapo. No. Vamos a empezar con la discusión. Pero lo que le dijo el tatuador es que con el tiempo, ya que se le arrugue el brazo, se va a ver más real. Ya se va a parecer más. Y ya antes de terminar el macabrón, para irnos enchilados. Al suceder esto, sucedió en una escuela primaria que se llama Lázaro Cárdenas en Toluca, una escuela pública en el Estado de México. Y vean cómo la maestra pues califica los libros y vean cómo se los devuelve a sus alumnos esta enferma. Y ahí van los niños por... ¿Qué es esto? ¿Qué? Lo tira al suelo. Los hace agacharse. Es humillante. Te la mamaste. O sea, sí, la SEP no ha dicho nada. Oye, esto es en el Estado de México. Es y pues ahora, aunque la gobernadora juegue a las escondidillas, y creo que yo no la he vuelto a ver desde que se hizo gobernadora. Y aunque haya sido secretaria de Educación Pública. No, y con más razón.
no sé, me pareció terrible ver esto. Y los niños ahí, pues, ¿qué hacen? Pues se agachan. Y van con su libro, ¿no? Sí, que pero está humillante, ¿no? Está humillante, está violento. Sí, total. Está fatal. ¿Quién es? Ahora sí que ¿quién es que estudió? Es de tarea para mañana. Aquí ya están diciendo que asco los dos tatuajes. Sí, no, pero ese video está terrible. Sí, pero qué bueno que la grabaron. Y qué bueno que se hace viral. Y pues ya eres famosa, correr, maestra. La que sigue, por favor. La tienen que correr y quitarle. Yo creo que ese estilo de... Completamente. Yo creo que ese estilo de enseñar ya es del cine. No, pero ¿qué enseñaba? A mí nunca me tiraron un cuaderno para que me agache a recoger. Es que el humillar... Ya, me recuerda a mi divorcio religioso. ¿Ah, sí? Sigue, ¿sí? Por favor. El hombre lo tira, ¿va? Entonces la mujer... Cuando hagamos la serie de tu vida, decimos, vamos anotando. Es horrible esa escena. Ve anotando. ¿Cómo? La que sigue, por favor. No sé si pase todavía, espero que no. Pues es que Get quiere decir eso. El divorcio. Es una gran película. Es muy buena película. Y ahí sale. Sí. Esa escena. Bueno. La que sigue, por favor. La que sigue. Hoy nos despertamos con la noticia de que en Barcelona el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña va a liberar a Dani Alves por pagar una fianza de 1 millón de euros. El futbolista brasileño, en cuanto se paga la fianza de 1 millón de euros, que además trasciende que lo va a pagar el papá de Neymar. Va a pagar ese 1 millón de euros para que salga de la cárcel Dani Alves después de 425 días. Con la condición de que evidentemente no puede tener comunicación con la víctima, ni se le puede acercar a 1 kilómetro, ni a su trabajo, ni a sus lugares frecuentes, y evidentemente ni a su casa, además de que va a tener que entregar sus 2 pasaportes, tanto el brasileño como el español, por lo que no va a poder regresar a México, y no va a poder salir de territorio español. Pero, saldrá libre por una fianza de 1 millón de euros, Dani Alves, después de más de 1 año y medio en la cárcel, va para afuera. En cuanto caiga la fianza, va a poder salir de la cárcel. En una noticia que ha conmovido el mundo del fútbol, sin lugar a dudas. Le habían dado 4 años y medio de cárcel a Dani Alves, pero con este caso, la justificación es que no hay una sentencia definitiva ni clara para el futbolista, y por eso la defensa de Dani Alves pudo pagar esta fianza de 1 millón de euros y sacarlo así de la cárcel. Así es que seguramente en las próximas horas vamos a tener ya las imágenes en todo el mundo de Dani Alves saliendo de la cárcel. Bueno, Piqué se fue de Boca y empezó a decir que en el fútbol moderno hay una crisis de atención. Ayer lo platicamos con Luis G.I.G., ¿no? Que el attention span, o sea, que la atención de la gente se está volviendo cada vez menor. Y decía, y me parece muy interesante el tema, decía que hoy en día un niño, un joven, que se siente a ver un partido de fútbol 90 minutos y que le ponga atención, cada vez es menos viable. Que en cuanto empiezan a ver cualquier partido de fútbol, pues agarran una tablet, agarran un celular, y que además tiene que el fútbol estar compitiendo contra plataformas digitales, redes sociales y la inmediatez. Él dice que, pues por supuesto, además de que tienes que ver 90 minutos de fútbol, pues a veces esos 90 minutos de fútbol duran o quedan 0-0 y pues no tiene mucha emoción un partido, ¿no? Ejemplo, el clásico del fin de semana que no tuvo tanta emoción. Él, dentro de lo que hizo fue crear la famosa Kings League, que es una liga alterna de fútbol 7 con reglas que todavía me estoy aprendiendo porque están muy están simpáticas, pero es muy dinámico el juego, dura un poquito de una hora más o menos. Se trajo esa franquicia a México y ya hay la Kings League América Latina, que le está yendo muy bien, pero de repente los equipos tiran un dado y o pueden poner la opción, sacan una tarjeta y la opción de cobrar un penal ahorita. O sacan una tarjeta y dicen, a partir de los siguientes 5 minutos, el que meta gol, en lugar de que cuente 1, cuenta 2. O sea, si tú metes gol, cuenta en lugar de ir 1-0 y va 2-0. Es más dinámico. Entonces lo vuelve más dinámico, más divertido. Entonces, lo que dice Piqué es, hay una crisis en el fútbol mundial, tenemos que reinventarnos, o sea, tenemos que, obviamente es muy difícil tratar de cambiar los tiempos del fútbol, pero, por ejemplo, el béisbol, a los pitchers ya les pone un límite de tiempo para hacer un pitch, para lanzar la pelota, para que sea más,
atractivo el juego y esto ha resultado que en los últimos años los ratings del béisbol han aumentado porque el tiempo de juego se ha acortado y se ha vuelto mucho más dinámico, cosa que buscan en el fútbol internacional. Y dentro de estos cambios de las reglas es se va a cambiar o se está buscando cambiar la regla del fuera de lugar. ¿Entienden un fuera de lugar? Porque es una regla, no es una regla tan sencilla de explicar. Yo la he ido entendiendo más con el paso de los años y cuando te ponen la rayita en la pantalla. Y ya te dicen, ah, estaba adelantado eso. Exacto. Es básicamente que no tomes ventaja al jugador. Bueno, ahora va a cambiar esta regla. Otra vez. Antes o hoy en día, la regla dice que si cualquier parte del cuerpo está adelantada, es fuera de lugar. Es decir, la jugada no prospera, no avanza la jugada. Lo que están intentando cambiar es que ahora sea todo el cuerpo lo que esté adelante y eso va a dar ventajas para que veamos más goles, veamos partidos más dinámicos. Es decir, ya no solamente, por ejemplo, han habido jugadas en las que, el tantita la parte cabeza, de la rodilla, el hombro está adelantado, entonces pues ya es fuera de lugar. Ahora va a ser todo el cuerpo tiene que estar adelantado. Ah, está bueno eso. Sí, lo tienen que implementar. Todavía les falta una última fase de pruebas, pero todo parece indicar que para 2025 va a cambiar la regla del fuera de lugar. Bueno, les traigo una historia muy bonita de un futbolista argentino. Claudio Echeverri es... si podemos decir el siguiente Messi, es Claudio Echeverri. Este cuate ya ganó el Mundial Sub-17 con la selección de Argentina. Juega en River Plate. Ya está firmado con el Manchester City. Tiene 18 años. Tiene 18 años. Ya está firmado con el Manchester City de Inglaterra, pero le pidieron en Argentina quedarse 6 meses más con River Plate para terminar de desarrollarse y entonces ya ir al fútbol inglés. Bueno, jugaban contra Gimnasia allá en la Copa de la Liga Argentina. Iban perdiendo 1-0, River iba perdiendo 1-0, y él entra y mete el empate. Hace el 1-1 Claudio Echeverri y se suelta a llorar cuando mete su primer gol como futbolista profesional. Entonces, bueno, no, pues oye, ¿qué pasó? Y lo entrevistan después del partido y dice, es que me acordé de mi abuelita que ya no está y me acordé de mi mamá que ahorita está en el hospital. Entonces sale del partido Claudio Echeverri y se va al hospital junto con su novia a visitar a su mamá, a dedicarle su primer gol como futbolista profesional. Esto pasó el lunes, el domingo. Entonces ahí está Claudio Echeverri. No ha dicho Claudio qué tiene su mamá, pero en cuanto salió del estadio metió su primer gol como futbolista profesional. Fue con su mamá y le dedicó el gol en un momento. Me vas a hacer llorar. Sí, oye. Qué bonito. Es miércoles de lágrimas. Sí, de lagrimita. Muy bien. Ahí está, Claudio Echeverri. Acuérdense este jugador, ¿eh? Acuérdense este jugador. Y bueno, les traigo historias de dos mexicanos, o bueno, más bien un equipo mexicano y un mexicano que le está yendo espectacular. No sé si han escuchado hablar de Isaac del Toro. También acuérdense de este nombre. México, por lo general, nunca ha destacado en el ciclismo de ruta. Bueno, pues Isaac del Toro, un chavito de 20 años, está empezando su carrera con el pie derecho. En el 2023 ganó el Tour Le Porvenir, que es como el Tour de Francia sub-23. Ah, ok. Ganó una etapa del Tour del Le Porvenir y también ganó una etapa del Tour Down Under ya en categorías mayores. Así es que este cuate, Isaac del Toro, véanlo así flaquito y pues como buen ciclista, claro, pinta para ser una promesa del deporte mexicano y que en las pistas le vaya muy bien. Este fin de semana tuvo competencia en la Milán-San Remo, allá en Italia. No le fue tan bien, pero ya está compitiendo en grandes niveles Isaac del Toro y pinta muy bien, insisto, pinta muy, muy bien. Bueno, y la última de hoy, estas chavas mexicanas van que vuelan para los Juegos Olímpicos de París 2024. Es el equipo de gimnasia rítmica que este fin de semana tuvieron competencia allá en Grecia y la rompieron absolutamente todos. Se terminaron con 3 medallas, oro en el all-around y plata en la prueba de los 5 aros y bronce en mixto de tren, listones y pelotas. Es el primer equipo en la historia del deporte mexicano en clasificarse en los Juegos Olímpicos en gimnasia rítmica. Y esta semana tiene una prueba muy complicada en la Copa del Mundo de gimnasia allá en Grecia, en Atenas. Así es que esto, híjole, ojalá no me equivoque, pero ojalá más bien tenga voz de profeta.
Parece que son uno de los prospectos de la delegación mexicana para llevarse medalla en los Juegos de París 2024. El puro hecho de que ya estén clasificadas y que sea el primer equipo en la historia de la gimnasia rítmica en clasificarse en los Juegos Olímpicos, ya es muchísimo mérito. Y lo que hicieron este fin de semana con tres medallas allá en Grecia, en la Copa Afrodita, mis respetos, lo están haciendo muy, pero muy bien. Así es que esas tres últimas noticias que nos van a dejar el miércoles de buen humor, ¿no? Sí, pues sí, porque si nos acordamos del Moy Muñoz ya uniéndose al equipo de Claudia Sheinbaum. Ustedes muy bien con sus historias. Y mañana hablamos de la selección, que híjole. Ay, mira. Tú que te quieres seguir ocupando de la selección. Sí, no, es un sinsentido. Oye, dicen que baile. Hay colorcito. Sí, aquí la gente quiere que baile. ¿Qué bailo? Kevin, que hagas un remix de la que sigue, dice. Pero que no tomes café, dice la gente aquí. Bueno, primero tenemos un nuevo miembro, nueva miembra, Mildred García. Bienvenida, Mildred. Y Silvia Rivas, que dice, se extraña a Gustavito Prado. Viernes. Gustavito ahorita, por toda la temporada electoral, va a estar los viernes. O sea que este viernes aquí estará. O sea, pasado mañana ya aquí está. ¿Ya? ¿Qué más? Estos son los... La que sigue, por favor. ¡Vámonos! ¡Que baile, venga, niño! ¡Ay, bien, bien! ¡Eso, bien! Sí tiene su cadencia. Tiene su flow. Pues el SEA. Algo dejó el SEA, fíjate. Exacto. Bueno. Tiene que su el tatuaje del presidente se parece a Margarito. No se han llevado. ¿Qué pusieron en el chat? Adela Gómez es mi tocaya y dice, hola Adela, hemos coincidido varias veces en restaurantes. Mándame un saludo que hoy es mi cumple. Igual soy Adela, Adelilla. Muchísimas felicidades, tocaya. Muchas felicidades. Bueno, les recuerdo que hoy están con nosotros en nuestra mesa electoral Germán Martínez, Rosario Robles y mi querido Jesús Silva Herzog también. Y recordarles, bueno, tenemos rápido un regalito para Fausto. ¡Ah! Eso se produce. Les tengo miedo, les tengo miedo, les tengo miedo. Tenles miedo, siempre. Venga. Sí. ¿Lo tiene Lili? Lo tiene Lili. Sí. Venga. ¿Opinas del regreso a la sudadera roja de Fausto? Ah, está increíble, es que ese es el look de Fausto. Sí, yo lo vi esta mañana, me quedé atónita. Sorprendida de ver nuevamente la sudadera vieja y ñeja de Fausto. No, pues yo digo que se ve muy bien Fausto, la verdad, se ve muy, muy de abolengo, maestro Fausto Ponce. Ya está toda comida por el sol del color. Ay, pues se parece a su dueño, ¿no? Sí, o sea, que se ponga también a hacer ejercicio la sudadera para que se ponga por masicita, ¿no? Pues está bien chida, le queda muy bien. Ay, pues es que ya debería de cambiar de look. No puede faltar la sudadera roja. Pero diario ya la sudadera. Híjole, pues es que yo creo que tiene varias, ¿no? Y la queme, la entierre y nunca diga dónde. Es que... No, Doña Soco tiene mucha razón. O sea, tiene. Porque además ella se cambió de look. Ella ya cambió de look, Doña Soco. Muy bien, Doña Soco. Se lo cortó. Bien, Doña Soco. Muy bien. Está bien, bueno, está bien. Estamos trabajando en tu. Ahí va. Pues ya da de construction. Ya. Sí, ya da de baja la sudadera. ¿Cuándo vuelven a ir de compras? Yo prontamente voy a necesitar un refresh también. Ah, sí, ya. Es ya llevamos más a Fausto de compras que nosotras. Sí, exacto. Aquí los outlets de Punta Norte. Se mira, lo lleva uno el de compras perfecto. Al Fausto. Bueno, que nos pasamos con el Fausto. No, ya te acostumbraste, ¿no? O te sientes buleado. Pues no, todavía. Yo también los quiero mucho. Sí, bueno, Kevin, a ti también, ¿eh? Ajá. Tenemos a Antonia Navarro como nueva miembro. Les decía que el día de ayer, en este mismo canal, estrenamos una de las entrevistas que más me ha gustado en los últimos tiempos, la verdad, con Hamdi Ulukaya. Es el fundador de la empresa de yogurt Chobani. Es conocido como el anti-CEO. Y de veras su historia es fascinante, no se la pueden perder. Y este es un fragmentito, pero recuerden que ya la pueden ver aquí en Saga. Está en inglés, pero está subtitulada. Y es una gran historia de alguien que, pues sin tener nada, logra ser un imperio de yogurts billonario. Later on university, I get in trouble with the government.
Why? What did you do? I saw this ad, this fully equipped yogurt plant for sale. And I threw it and I picked it back up. I went to see it. And this was this old, 70 years old factory. It was closed by a very large company, Kraft. And they were selling it for $700,000, which was very cheap. But you had no money. I had no money, of course. But still, I can tell if you build it. And America had no good yogurt. I mean, At all. Come from Turkey. You know, we make good yogurt. And all the big companies in America at the time is full of sugar, very bad, very, very. So I said, I could make some yogurt and people will like it. And when I saw the factory, I called my attorney. And I said to Mario, I said, I just saw a factory. And American attorney? Yeah. Okay. Yeah. He was helping me with the cheese I was making. Okay. And he said, Hamdi, one of the largest company in the world, food company in the world, is going out of yogurt business and closing this factory. Who are you to think that you can make something out of this? Who are you? Yeah. I said, okay, that's fair. And then the second thing he said, you don't have money. And you haven't even paid me for the last 6 months. You still owe me money. $20,000. Through a local bank with a government subsidy and the Small Business Administration loan guarantee, I have the key for this plant in August 15, 2005. March 2007, I launched yogurt, Chobani, in that factory. No. Yeah, 2007, March 2007. By 2012, that factory was making $1 billion worth of yogurt. Buenos días. Qué Muy buenos gusto, días. Mi querida Rosario, Germán, Chucho Silva Herzog. Está por Zoom, ya lo tenemos. Hola, Chucho. Hola, Adela, qué gusto estar con ustedes. Ahora desde lejitos, pero aquí estoy. ¿Pero estás bien? Sí, muchas gracias. ¿Te dio COVID? ¿Saliste positivo? Ayer lo descubrí. Híjole. Entonces están unos días. ¿Pero te sientes bien? Todo bien, nada más un poquito cansado y ya. Bueno, muchas gracias. Pero agradecemos mucho que estés con nosotros, aunque sea vía Zoom. Lo apreciamos mucho. Gracias, Chucho. Oigan, ¿qué? ¿Encuestas? ¿Es que la del Reforma ayer? ¿O qué? ¿De qué quieren hablar, muchachos? De lo que quieran, el debate chilango, ¿de qué hablan? ¿Quién pone un tema? Rosario. Bueno, Rosario. A mí me pareció muy importante, más allá de la encuesta de ayer del periódico Reforma, porque hay otras encuestas que también podríamos analizar, pero el debate me pareció muy interesante. Lo vi completito. Conozco esta ciudad, sus problemas, y me parece una posición muy difícil para la candidata oficial de Morena defender lo indefendible, decir que van ahora a hacer lo que no hicieron durante tanto tiempo, y sobre todo en los últimos 5 años que estuvieron al frente de la Ciudad de México como Morena. No me gusta que hable Santiago Taboada de los últimos 27 años porque me incluye. Te incluye, claro. Ya se lo aclaré. Nosotros sí hacíamos reparación de fugas, nosotros hicimos metro, había cero asaltos a bancos, disminuimos la inseguridad. La primero ley Cuauhtémoc, las leyes, los derechos de las mujeres. Sí. No, que no nos incluyan en el paquete, pero bueno, es una broma. Pero fue un debate interesante. Yo creo que la gente dice, ay, pero se descalifican, se pelean. Pues así son los debates. Pues si no contrastas, pues entonces, ¿para qué? Así son los debates y... Así deberían ser los debates. Así es, creo que fue un formato
padre, sí, porque, a mí me gustó, a porque no solo era habla tu tema y tama y dos minutos, sino les daban estos minutos como de réplica entre ellos y se pedían la palabra. Y creo que definitivamente en la ciudad, hoy por hoy, hay una elección muy competida, que si ya la oposición en el año 21 logró partir la ciudad en dos, hoy yo percibo un descontento, un malestar, un enojo que sí se va a traducir en una votación muy importante, pues para el candidato viable, ¿no? Porque Salomón Chertorivsky, pues tú puedes decir, tiene muy buenas propuestas, es una gente muy seria, a la que yo respeto bastante, pero pues no tiene ninguna posibilidad, está en un partido que no va a pintar, entonces cada voto para él, pues es un voto que se desaprovecha, ¿no? Germán, ¿cómo vienes hoy? Aguerrido, no, ¿cómo vienes? Yo vengo feliz, yo vengo optimista siempre. Yo siempre a corretear el correcaminos como el coyote, siempre, siempre. A pesar de encuestas y a pesar de debates y a pesar de todo. Yo coincido... Publicó Roy su encuesta ayer para la Ciudad de México y coloca a Clara varios puntos arriba. Sí, sí, la vi y coloca al presidente bajando, sí. y Reforma subiendo. Alguien no está haciendo bien su tarea. Yo no voy a descalificar ninguna encuesta. Pues está la de Masicoller, donde ya coloca a Santiago Taguada arriba. La de México Elige, la de GEA, con 14, con 12, con 7 puntos de ventaja uno de otro. Alguien está haciendo mal esa tarea. Yo no voy a descalificar, menos tampoco la de Reforma. Pero sí... El pasquín inmundo, sí, ya no, le gustó al presidente Reforma. No, decir claramente que 47% de no respuesta es un porcentaje normal, que casi no responda la mitad a la hora de preguntar. Sí. El tema es cómo sustituyeron ese 47% o no lo sustituyeron. Sí, claro. Y luego un 30%, no recuerdo la cifra exacta, de... voto blando, de estoy dispuesto a cambiar mi voto, de no estoy tan seguro de votar por una o por otra. Indecisos. De indecisos o de voto no fuerte. Entonces, ahí sigue habiendo un margen. Pero no me pongo yo aquí en una actitud de todo va bien y las encuestas van mal. No. Esa encuesta de Reforma es la última llamada al equipo de Xóchitl Gálvez para hacer las cosas, ir abajo a las ciudades, que yo he dicho aquí contigo, no me dejarás mentir, va a Morelia, a Hermosillo, a prender alhóndigas de granaditas locales y hacer la llamarada nacional. No, la llamarada nacional va a ser a ir por Veracruz, por Boca del Río, por Veracruz Puerto, por Mérida, por las ciudades de las clases medias que están enojadas. Y ahí, con las clases medias, es con lo que quiero empezar lo del debate chilango. Clara dijo que va a gobernar con las clases medias, pues entonces va a gobernar como quiere Taguada. Sí, sí. O sea, ahí... En contra del presidente. En contra del presidente. Son las que ha despreciado. Son las contradicciones que yo firmo, de que ha dicho bien Rosario, del debate chilango. También hubo debate en Jalisco. Sí. Y estuvo interesante también. Debo decir que el formato me gustó muchísimo, de la Ciudad de México, que me gustó la prudencia de los moderadores y no el protagonismo de algunos moderadores que no moderan, sino que debaten y que quieren lucirse, que eso me choca en un debate. Pero tampoco, tampoco tuvieron chance de hacer preguntas, ¿no? Por el formato del... Y porque el INE los restringe mucho. Muchísimo. No se te puede de repente hacer un ojo así porque ya le estás guiñando el ojo a alguien que tú favoreces. Sí, sí, sí. Y ya te está multó el INE. Ya está muy complicado hacer eso. Pero sí, coincido contigo. No, no hubo protagonismo de los moderadores y fueron ellos los candidatos. Y yo no quiero dejar de señalar que... noté yo a Clara tratando de congraciarse con Claudia una y otra vez. Le hablaba a Claudia, y Claudia esto, y Claudia el otro. Y en eso Taguada tranquilamente, creo que mencionó una o dos veces. Al final. Sí. Como debe ser. Y ya, tranquilo, esta es la ciudad. Y yo creo también que la ciudad está aprendiendo para la oposición
Ya se ganó en el 2021 entre los votos de la oposición contra los de Morena en su conjunto y sus aliados. Entonces, yo creo que, lo dije hace 8 días, el ascenso de Xóchitl era lento, aún la de Reforma es lento. Pues le damos solamente un punto, mientras Claudia subió 5. Pero ese ascenso nacional está recogiendo triunfos locales. Y eso es mi optimismo. Mi optimismo hoy es chilango. Fíjate que yo cuestiono mucho algo de la propuesta tanto de Clara como de Claudia, porque me parece que en ese tema, siendo mujeres, no han sido para nada consecuentes. Hablar de sistema de cuidados, que por cierto, como bien le dijo Salomón Chertoris, que pues no te pongas la medallita, sí, ya lo acaba de aprobar el Congreso. Pero además, si algo golpeó este gobierno, se llama un sistema de cuidados. Claro. Es decir, ¿cuál es el sistema de cuidados? Para que nos entienda la gente. Que si yo soy una madre trabajadora, tenga dónde dejar a mi hijo. Y entonces me quitaste la estancia infantil. Ah, pero te doy un dinero. ¿Qué dinero alcanza para pagar una guardería privada? Primero. Segundo, no era nada más voy y dejo a mi hijo. Era un sistema integral de cuidado y protección desde nutrición, psicólogas, la convivencia social con otros niños, etcétera. Desaparecieron escuelas de tiempo completo. Desaparecieron en los refugios para las mujeres violentadas. Quitaron los comedores comunitarios. Afectaron el sistema de salud. A ver, si vamos a hablar de un sistema de cuidados, pues si hay uno, es el sistema de salud. Lo hicieron pedazos. Entonces, ¿cómo puedes tener esa cara dura, así diría yo, de decir nosotros proponemos un sistema de cuidados y las estancias infantiles? ¿Y por qué durante todos estos años no abrieron la boca? ¿Por qué no le dijeron al presidente estamos en desacuerdo? Porque ese es el problema. Ese es el problema que yo veo de quienes hoy encabezan a la coalición oficialista, de que no hay congruencia entre lo que dicen, vamos a hacer un gobierno de mujeres. Ellas son beneficiarias de la lucha que dimos otras mujeres, sin duda, Adela. Sí, sin duda. Entonces, vamos a hacer un gobierno de mujeres, nada más que las rodeo de vallas en el muro, en el zócalo de muros gigantescos el 8 de marzo, a las que protestan, a las jóvenes que están cansadas de que las maten, de que las hostiguen, de que las acosen en la escuela, en el trabajo, en el camión, en la calle. Por Dios, entonces es la parte que yo digo, hay mucha incongruencia, no podemos creer que eso sea viable, o por lo menos que lo vayan a hacer, porque no lo hicieron y no protestaron cuando se tenía que protestar. Chucho. Bueno, para agregar un poco a lo que ya han dicho Germán y Rosario, yo lo que subrayaría es el perfil de las tres figuras que están buscando el gobierno de la Ciudad de México. Me parece muy notable que tenemos a tres personas que tienen una experiencia administrativa de gobierno larga en la capital de la República. Creo que ninguno de ellos habla de la ciudad como algo remoto, sino que es algo que han vivido, que han tenido responsabilidades. Yo creo que eso es importante porque eso perfilaba el debate del fin de semana de una manera en que normalmente no lo logramos ver con las contiendas electorales, que es que se puede contrastar el desempeño de Taboada en Benito Juárez, el desempeño de Brugada en Iztapalapa, lo que hizo Salomón Chertorivsky desde la administración central del gobierno de la ciudad. Y en ese sentido me parece que sí es un elemento a destacar de la contienda en la capital de la República. No estamos en presencia de estas campañas que vemos en otros lados, de los influencers que de repente quieren que la popularidad que tienen en la red social pueda convertirse en una credencial para aspirar a un puesto de elección popular. Y me parece que fue un debate interesante. El aspecto que se mencionaba hace un minuto de la manera en que la candidata de Morena, de la coalición oficialista, coquetea con la clase media. Creo que es una revelación muy interesante. Sí. Es que se está dando cuenta este grupo que tiene que tener un discurso distinto en la capital, que no puede
aquí seguir con ese resentimiento que ha expresado una y otra vez el presidente de la República. Me parece que en ese sentido, pues sí hay una lectura ahí que me parece que viene del entendimiento de las encuestas, porque a la candidata de Morena se le vio de inmediato pues a la defensiva, una candidata que no se plació simplemente para decir cuáles eran sus propuestas, sino que se fue directamente contra quien está, es un contendiente muy serio, ¿no? Sí, algo saben, están leyendo también sus propias encuestas. Hay una elección que está muy reñida en la capital, ¿no? Muy competitiva. Sí, sí. Bueno, se escucharon confrontaciones, deliberaciones, que así son los debates, que yo no estoy en lo políticamente correcto de que solo propuestas. No, debe haber confrontación, y más si gobernaron, como bien dice Chucho. Se habló de blindar la ciudad, o sea, en materia de seguridad. El tema principal de la ciudad es seguridad. Se habló del problema del agua, se habló del transporte, del metro. Se dijo con toda claridad que se les había caído el metro, y recuerdo que Carlos Slim dijo que por falta de mantenimiento. Sí. Cuarto, se habló de emparejar la cancha. Sí. No importa en qué alcaldía vivas, que haya oportunidades. Y de las medicinas y de los médicos, que son las famosas 5 de Taguada. Yo solo quiero hacer un agregado y hacer una crítica a todos en el debate. El agregado es, falta un poco en el sistema general de cuidados, el agregado es las escuelas de tiempo completo, que están perfectamente evaluadas, que ayudan a las mujeres, madres trabajadoras, que generan un incentivo para que el niño estudie más, y de ahí salieron los mejores calificados de escuelas públicas a concursar en el país y a tener. Pero tercero, que le dobletean el sueldo al maestro. También jala con los maestros. Claro, claro. Eso. Segundo, la crítica dentro de los rubros. Los tres no dijeron nada, sistema de cuidados, pero digamos de discapacidad. No se habló de... Creo que solo Chertorisky en algún momento lo mencionó. Chertorisky creo. Ajá. Pero en nada, y habrá otros debates en los que se puede corregir eso. Pero ese fue un faltante en esta ciudad tan arquitectónicamente inaccesible para las personas con discapacidad. Sí. Y que ya debemos empezar a tomar acciones positivas en favor de todas las distintas discapacidades. Así es, porque además justamente lo que se hizo en el 2017, 2018, no recuerdo, fue por fin una reforma a la Ley General de Asentamientos Humanos, que tenía 40 años que no se tocaba, cuando México era todavía medio rural y hoy es un país completamente urbano, 70% urbano. Y entonces en esta ley se planteó un tema que es bien importante y que nadie lo mencionó, que es el derecho a la ciudad. Es decir, el derecho a la ciudad es que veas la ciudad como un espacio de derechos. Derecho a transitar tranquilamente por las calles, derecho a tener acceso a la salud, derecho a tener acceso a una escuela digna y a una educación de calidad. Derechos, derechos y derechos. Es decir, y sobre todo una ciudad que no se centre en el automóvil, sino en el transporte público, que la movilidad sea fundamentalmente el transporte público. Porque hemos vivido días de contingencia tremendos últimamente, porque los que más contaminan son los autos. Y tenemos, si hicieron los segundos pisos, y por eso digo que no nos metan al paquete, porque Cuauhtémoc y yo estuvimos en contra de los segundos pisos. Decíamos, hay que seguir construyendo metro. Hay un plan maestro para el metro, hay que seguirlo. Y durante 6 años de la administración López Obrador no se construyó ahora sí que ni un metro del metro. Se construyeron segundos pisos. ¿Quién? La secretaria del Medio Ambiente. La que tenía que poner árboles nos puso cemento por toda la ciudad. Entonces se beneficia al que tiene el auto, pero se contamina en lugar de que tengas transporte público accesible y puedas moverte tranquilamente por toda la ciudad. Es uno de los grandes temas de la Ciudad de México, que tiene que ver con los derechos, que tiene que ver no solo con el metro, y algo que dijo muy bien Taboada,
una palabra que les molesta enormemente, que es esta de mantenimiento, ¿no? Porque con aras de, en aras de darle todos estos programas, pues como la cobija, sin reforma fiscal, la cobija es de un tamaño... No alcanza para todo. Se la quitas a todo el mantenimiento y ahí tienes ya la carga de 27 muertos en la línea 12 del metro. Tienes las manos manchadas de sangre por no dar mantenimiento. Chucho. ¿Algún apunte sobre el tema? Regresamos al tema de las encuestas, que yo creo que es el otro elemento que está en estos días. Sí, yo también. Me parece que como todas las encuestas hay que tomarlas con cierta sospecha. Han estado en crisis las encuestas desde hace mucho tiempo en nuestro país, fuera de nuestro país. Entonces hay que tomarlas con cierto escepticismo, pero es el dato que tenemos para percibir en dónde está pues el clima de la opinión política. Y creo que lo que estamos viendo pues sí revela que hay una campaña que va caminando, que es una campaña que está haciendo su tarea, que tiene una gran disciplina para proyectar un mensaje, que está construyendo este mensaje de unidad alrededor de Claudia Sheinbaum, que incorpora figuras. Creo que la fotografía reciente del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas es muy valiosa para Claudia Sheinbaum. Es decir, creo que una campaña que está haciendo su chamba. Y creo que seguimos viendo en la campaña de Xóchitl Gálvez que la estructura básica de esa campaña, que es la coalición de los partidos políticos, no termina de sellarse. Lo del cabezazo de ayer es terrible. El hecho de que estemos viendo gente de que en principio debería tener un mismo proyecto en expresiones de violencia física de ese tipo, pues sí creo que nos da cuenta de que pues abajo de los que están en el podio, pues hay tensiones que no se han superado. Y el tiempo avanza, creo que sí es un motivo, yo diría, de alarma para la campaña de Xóchitl Gálvez. Este no es ya un proceso que esté lejos, la elección está ya a la vuelta de la esquina. Sí, así es. Están fijándose ya de manera bastante sólida las imágenes, los perfiles de las candidatas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que en vez de salir como han salido algunos a descalificar la encuesta, a describir a Reforma como un periódico que ya se entregó, una encuesta a la que no hay que hacerle caso, yo creo que hay que leerla con mucha atención. No es desde luego el único elemento que tenemos nosotros para ver dónde estamos, pero yo creo que sí está registrando que hay campañas que están funcionando y otras que no están funcionando. Creo que la de Xóchitl Gálvez sigue demostrando que tiene problemas muy serios al interior. Yo coincido. Sí, porque yo ¿cuál es el problema que veo en la campaña de Xóchitl? La encuesta de Reforma la tomo como a otras, es decir, finalmente de 1,000 encuestados, 500 no respondieron, y de esos 500 que sí respondieron, solo el 25% dijo por cuál. Entonces, bueno, también, entre comillas, igual que otras que tienen tasas de rechazo muy altas, porque la gente está harta de que le llames, le toques la puerta para preguntarle, pues usted, ¿por quién va a votar? Y hay un voto oculto también. Además, porque hay mucho miedo. Lo que sí es cierto y en lo que sí tiene razón uno de los ejes de la campaña de Xóchitl Gálvez de Un México Sin Miedo, hay mucho miedo. Miedo a que me quites el programa social, miedo a que el narcotráfico entonces incida sobre mí, me venga y me extorsione, me presione, etcétera. Pero yo qué siento de la campaña de Xóchitl, yo siento a Claudia siguiendo el librito y a Xóchitl la veo todo el tiempo la veo en banqueteras. Es decir, a Xóchitl en la tele, en los medios, en las redes, la veo contestándole ahí a lo que se les ocurre a los periodistas. Muy respetable su trabajo, mi querida Adela, pero ella es la que tiene que fijar sus prioridades y su agenda. Y entonces un día contesta una cosa, al día siguiente habla de otra, al día siguiente. Entonces no hay como las cinco de Taboada, las cinco de Xóchitl.
más que no estos términos de verdad, vida, justicia, etcétera, pero no hay cuáles son esos cinco ejes fundamentales en torno a los que se va a construir una candidatura alternativa frente a una postura muy clara que es la continuidad. Es decir, lo que ya se ha hecho, nosotros lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Nada más que ahora va a tener rostro de mujer. Ahí ya le añadieron un elemento importante. Entonces, creo que sí tiene que haber una autocrítica en la campaña de Xochitl. Bueno, se le ve a Xochitl un poco desesperada, ¿no? Ayer en la Coparmex. Lo que le dijo a los partidos. Lo que le dijo a los partidos y a los empresarios. Pues sí se le ve un poco desesperada, Germán. Está como sola, pues, ahí. A ver, primero... Porque, claro, los presidentes de los partidos ya tienen su primer lugar en las listas, ¿no? Los tres, claro. Sí, y Mario Delgado ni siquiera lo pelaron, no lo palomearon. A ver, No salió en la tómbola. No salió en la tómbola. Primero, por supuesto que no, yo no descalifico la encuesta, y menos la de Reforma, que Reforma ha sido atinado en sus predicciones, digámoslo así. Pero que cuando también... estaba Loren. Cuando estaba Loren. Es que ese es el Lorena. Equipo. Ese no, es el Chucho. Equipo. Sí, ese es un Loren. Equipo. Y de todos modos, yo lo tomo como un dato. Como un dato. Los organigramas en una campaña se hacen con lápiz. Y ahí hay que borrar algunas cosas. Hay que hacer algunos ajustes. Yo estoy diciendo que esa encuesta y, en general, el ambiente este... Y lo que ha dicho Chucho, no solo invitan, exigen cambios en el rumbo de la campaña. No me preocupa tanto, la imagen es muy fuerte, es un exceso de testosterona, dijo ayer. Sin control. Igualito que en la campaña de Claudia, las amenazas de muerte de Pedro Haces a Sesma. A Chucho Sesma. Igual, amenazas de muerte, no un cabezazo. Amenazas de muerte, dijo el del Verde, de Claudia Sheinbaum. Así es que... De Pedro Haces. Exceso de ambos lados de machismo. Tercero, de repente van a donde le invitan, no a donde es necesario ir. En una campaña no se va donde tú invitan. No es una quinceañera, no es una novia. Que hay que pasear. Que hay que pasear, Xochitl. Pero no estoy diciendo nada en contra de la mujer. No es una quinceañera. No, es a donde están los votos y a donde se va a definir la elección. La elección se va a definir en el centro del país. Uh-huh. En el centro del país y en unas ciudades muy claramente definidas y donde hay ciertas posibilidades. No se va a definir en Tabasco la elección. Ya está definida. Ya está, ahí está. Digo, definido. Para decirlo con toda claridad. Entonces, yo creo que ahí hay un elemento, Germán, muy, ¿sí? muy importante. Lo que a mí me parece que hace falta es, por una parte, ejes definidos de discurso. Hay este intento de construir un mensaje para recuperar la tranquilidad. Yo creo que el acento, la crítica a la violencia en el país, a la inseguridad, el caos que ha sido la estrategia del gobierno es muy, muy acertada, pero creo que hace falta insistir en eso. Y por el otro lado, creo que hace falta, y lo dices muy bien ahí, Germán, es una estrategia territorial muy clara. Así es, sí. Con el encontrar cuáles son esos centros en donde el motor de la contienda local tenga un efecto multiplicador en la elección nacional, porque Morena no es la esperanza de México. En este momento Morena es un partido que tiene que rendir cuentas de lo que han sido sus gobiernos, de lo que ha sido el gobierno de Veracruz, el gobierno de Zacatecas, el gobierno de Morelos. Y en ese sentido sí creo que tendría que haber una intención en las semanas que quedan, sí, de concentrarse en esos lugares que pueden ser definitivos en la elección y de perfilar un discurso que sea más coherente, que esté más articulado, ¿no? Sí, porque además yo creo que son cinco estados, como lo dice muy bien Germán,
en los que ha de incluso haber elección para gobernador. Sí. Lo que es una gran ventaja. Estamos hablando del Estado de México, estamos hablando de Puebla, estamos hablando de Veracruz, estamos Jalisco, hablando de Jalisco, y estamos hablando de Guanajuato y de... son 5 o 6 estados. Entonces, ahí tienes grandes posibilidades. Puebla... puedes competir. Guanajuato, pues está abiertamente en las encuestas, si hablamos de encuestas, pues ya ganado, pero eso, ¿cómo lo reflejas en la campaña presidencial? Que se reproduzca. Esto es bien importante. La Ciudad de México, ya dijimos que está muy competida. Jalisco, bueno, va a jugar un papel ahí importante, Movimiento Ciudadano, y eso es un factor también que eventualmente puede ayudar. Y en donde yo veo el problema, básicamente, en Veracruz veo un repunte de Pepe Yunes, porque el hecho de que no sea de Veracruz, Rocío Nale, y de que no refinemos ni un litro de gasolina en la Dos Bocas, que nos costó carísima, pues también es un tema. Pero, y la Ciudad de México competida, pero si no tienes, o sea, Xóchitl puede ir a esos 5 estados y estar ahí, recorrerlos, ir distrito por distrito. Pero si abajo no hay una estructura territorial, sí, que enfrente al ejército, porque en eso es experto Andrés Manuel, los servidores de la nación son el ejército que está tocando casa por casa, que está dando dinero, que está amedrentando con los programas sociales, y no hay un ejército enfrente. No está tu infantería vestida de amarillo, de azul, de rojo, o de un mismo color para evitar ya darnos cabezazos y demás. Todos estamos con una misma causa. Entonces, creo que es la parte que falta y también el convocar, ¿no? Convocar a personalidades como lo está haciendo Claudia. Yo creo que mucha gente de mucho peso, desde luego Cuauhtémoc... No, oye, esa foto de Claudia... dime a mí lo que me duele. Es que no, pero yo hago una apostilla. El ingeniero es muy abusado, es inteligente. Es michoacano. Y es un pleonasmo eso. Entonces, dijo, es un pleonasmo. Dijo claramente que estaba a favor de la política energética. Hasta ahí la dejó. Sí, dijo en ese punto. Bueno, en ese punto. Pero la foto, no, la imagen. La imagen, no, yo lo entiendo. La comunicación. Yo entiendo de fotos, eso. Pero además también fue el evento de Claudia al evento tradicional de Cuauhtémoc en la tumba de su padre. Sí, sí. Que también fue a Michoacán. Y entonces, yo lo que digo, entonces yo ahí con calma, porque yo... sigo escuchando las críticas a la política industrial, las críticas a la falta de planeación y de ruta que Cuauhtémoc Cárdenas ha dicho de este gobierno. Y escrito. Esas siguen, están aquí, pues y aquí te las dijo. En la misma entrevista, de Adela. Sí. Así es que yo, y regresando... lo de abrazos no balazos. Pero no niego que hacen falta fotos con personalidades para que Xóchitl parezca más jefa de Estado. Y dos, sin miedos a Xóchitl, sin miedo a reivindicar la aspiración de la clase media y del mérito para trabajar, claro, sin miedo al mérito personal y sin miedo a condenar la indolencia de este gobierno que deja a Ceci Flores con una pala. Con su pala. Ayer estuvo aquí con nosotros, de béisbolista, sí, claro, diciendo a ver si así me recibe el presidente. Lo digo con cierta ironía, pero con mucho dolor por la tragedia de las víctimas de desapariciones en este país. Pero si Ceci Flores quiere disfrazarse de algo para entrar al Palacio Nacional, que se disfrace de militar. Ah, tienes toda la razón. Y ahí sí la van a dejar entrar. Pues, Chucho. Pues en esto a mí me parece terrible que sea también un elemento en donde se contagia la indiferencia. La indiferencia del presidente ante este dolor me parece terrible. Y me parece terrible la indiferencia que muestra la candidata de Morena ante esta tragedia. Nuevamente vemos esta incapacidad de reconocer la gravedad de la crisis de inseguridad en nuestro país.
ante esta exigencia de las madres buscadoras, la misma actitud de desprecio, de menosprecio de lo que significa esta lucha de las madres buscadoras, que me parece que son el emblema más dramático de la crisis de convivencia que tenemos en este país, de la crisis de la civilización, lo bárbaro que se ha convertido nuestro país en muchos ámbitos, y lo que se recibe no solamente del presidente saliente, sino de la mujer que aspira a ser la jefa del Estado mexicano, es nuevamente esta señal de falta de empatía, en donde no hay ni siquiera el intento, yo diría, elemental de escuchar el dolor, de abrazarlo, y creo que eso es también pues muy llamativo, no solamente el repetir el proyecto, las frases, sino también hacer suyo este modo de distanciarse de las emociones de millones y millones de mexicanos, ¿no? Es de una gran indolencia. No, bueno, ¿no? Es que somos madres nosotras y Claudia es mamá. Y entonces no se puede concebir esta indolencia, esta falta de empatía, como dice Chucho, porque eres madre, porque yo no me pongo en los zapatos de Ceci Flores, sí, o de cualquier madre buscadora, y me aterra, me da mucho miedo, me da mucho dolor, me da mucha tristeza que esa sea la realidad en México, que tengan que estar las mujeres buscando a sus hijos para poderlos enterrar y para tener un lugar donde irles a rezar o hablar o decirles, a llorar. Entonces, esta parte, pero ¿sabes lo que más me preocupa a mí? Ya más allá de Xóchitl, de Claudia, del presidente, de las encuestas, es esta indiferencia que yo siento de una gran parte del pueblo de México. O sea, a mí me preocupa mucho que la gente no esté entendiendo lo que se está jugando. Yo decía a propósito de la foto del ingeniero Cárdenas, sí, él está ahí en materia energética porque quien defienda a Pemex, él ahí va a estar. Sí, sí, sí. Porque correcto. Siente que es el legado que él tiene que defender, que es el de su padre. Pero yo, que vengo de ahí, que estuve con él, que marché con él, que fui su sustituta en la jefatura de gobierno, siento que el legado que tengo que defender es el de Cuauhtémoc. Y ese legado es elecciones libres. Es que mucha gente que estamos de este lado estamos defendiendo, y el ingeniero lo tendría que ver con su inteligencia michoacana, que acá está todo lo por lo que él luchó, que lo que está en entredicho es justamente su lucha, justamente esa escalera que él ayudó a construir junto con otros, con Cloutier, con Rosario Ibarra, esa noche simbólica del 6 de julio de 1988. Entonces, creo que pero está eso y está la gente que te dice, pues sí, no me gusta Claudia, pero es que también del otro lado. Y no acabamos de captar como pueblo mexicano, como gente, como ciudadanos, lo que se está jugando en esta elección. Es mucho más porque que nadie Pemex. Lo ha sabido comunicar, Rosario, también. Probablemente sea eso. Nadie lo ha sabido comunicar. Ahora que hablabas de Rosario Ibarra, me acuerdo que hice un programa en el que hablamos de las mujeres que habían perdido hijos, ¿no? Y pues me decía Rosario, y lo dijo en el programa, solo hay una cosa más dolorosa que un hijo muera, y es que un hijo desaparezca. Claro. Solamente eso puede ser más doloroso, a la muerte de un hijo, porque no pueden irle a llorar a ningún lado. Así es. Entonces, esta indolencia por parte de en Palacio Nacional, yo no acabo de entenderla. De verdad, no acabo de entenderla. Es indolencia, es indiferencia, es de un cinismo, ¿no?, que les llame politiquerías a mujeres que están perdiendo hijos y que están desaparecidos. Ceci ha encontrado más de 2,000 cuerpos. No ha encontrado el de su hijo, pero en el camino encuentran y encuentran y encuentran cadáveres y cráneos. Estamos caminando sobre fosas. Es un cementerio. Es una fosa. El éxito todo que, el país. El éxito que le debemos reconocer a López Obrador, yo coincido con Rosario al 100% en lo que acaba de decir. Yo lo quiero decir de otra manera. El éxito es que con sus palabrerías, quizá con sus programas sociales,
con su embrujo de caudillo, ha anestesiado la virtud cívica de muchos mexicanos. Sí. Ha anestesiado esa virtud cívica. Ese resorte de indignación, ese resorte de coraje cívico por igualar a este país, por hacerlo más habitable. Las desapariciones de personas no fueron el escándalo, sino todavía le agregaron un escándalo mayor. Los desaparecieron de las listas de oficiales desaparecidos. O sea, doblemente de 114 mil a 90 mil. O sea, 10 mil, 15 mil o 20 mil menos en de las listas por desapariciones. Y yo debo decir algo frente a la Ciudad de México y frente al proceder de Claudia Sheinbaum. Nos están quedando de ver un número de muertos en la Ciudad de México para disque más segura de los que se dejó aventar del mazo en el Estado de México. Así tal cual. Encontraban cadáveres allá que habían ejecutado aquí. Este tráfico de cadáveres, este ocultamiento de cadáveres, solo una sociedad anestesiada en su virtud cívica lo puede tolerar. Sí, carajo. Como dijo bien Chucho, si se gana después de un gobierno tan mediocre, tan estúpido, tan estúpidamente ineficaz como el de Morelos, pues yo ya no entendí. Yo ya no entendí dónde rendimos cuenta a los gobernantes. Los ciudadanos, como ciudadanos. ¿Sí? Chucho. Yo creo que esto que dice Germán es terrible. Me parece que ese es uno de los asuntos clave de México en este siglo, que trasciende lo que pase en este proceso electoral, lo que pase en el siguiente gobierno. Y es esto, lo decía como la pérdida de este reflejo ético que debe marcar a un país saludable, y creo que sí hemos vivido en el arranque del siglo XXI en México un proceso moralmente devastador que hace que miles y miles de personas simplemente no quieran enterarse de lo que se está viendo, que haya, como se decía, un hartazgo de estas noticias que realmente nos envenenan tan profundamente. Y sí es indispensable recuperar la indignación ante esto, que no debe ser considerado como parte de nuestra normalidad. Exacto. El que estemos viendo estas imágenes de cuerpos destazados con indiferencia, que le pongamos solamente un instante, un segundo, para después pasar a las noticias de deportes. Yo creo que es gravísimo. Electoralmente no sé de qué manera pueda esto tener algún significado, porque creo que partimos del interés de muchas personas de simplemente no ver esto, de taparnos los ojos ante el horror, y creo que nuestro país, a pesar de que se nos diga que está feliz, que lo único que se encuentra en los recorridos es alegría y plenitud, pues la verdad es que vive de los peores momentos de su historia en este asunto de la inseguridad y de la vulnerabilidad de la vida que está en peligro en tantísimos ámbitos, ¿no? Es la indiferencia hasta que te pasa. Que eso es lo terrible, ¿no? Que eso es lo terrible. Eso es lo terrible. Porque pasa. Es que está pasando. Sería terrible que entonces nos tuviera que pasar a todos para que pudiéramos ser empáticos con las madres buscadoras, con es decir, creo que más bien hay que ponernos en la situación de qué tal que nos pasara, es decir, claro. No podemos permitirlo, no lo podemos normalizar, no podemos normalizar que se masacre a nuestros jóvenes porque fueron una posada. Ahora, lo que es terrible también es que la oposición no sepa comunicar esto y articular todo esto, ¿no? Para poder comunicarlo. Emocionar. ¿Por qué está pasando eso, Germán? Yo sí creo que la oposición está, ¿por qué no decirlo? Está quedando a deber. O sea, yo no me peleo con eso. El tema es la insistencia, el tema es la persistencia. El tema es el coyote y el correcaminos. En
En alguna vez en el PAN se hablaba de brega eterna. El deber cívico es permanente y es diario. Y la democracia, como bien dice Rosario, se cuida diario, como una madre cuida a un hijo diario. O sea, no llegamos a la democracia como un lugar y ya está conquistado. No, la democracia es un sistema de constante y permanente mejoramiento de nuestras condiciones de vida. No es la democracia un día de ir a votar. La democracia también se nos va como agua entre las manos si los reflejos éticos, como dice Chucho y como dice Rosario, no se alertan diario. Y como que llegamos, ahí oposición y todos, para contestarte, como que llegamos a la democracia como si fuera un sofá y nos sentamos. Sí. Como ya llegamos en el 88 y ya llegamos en el 2000 y ya llegó Fox y ya ganó. Y entonces eso es la democracia. La democracia es que gane Fox. Pues no, la democracia no es que gane Fox. La democracia es que los hospitales públicos tengan la misma calidad que los hospitales privados. La democracia es que las escuelas públicas tengan la misma calidad que las escuelas privadas. La democracia es que estos asesinos que decapitaron a una mujer en Michoacán, sí, una comisión, unos días, vayan a la cárcel y rindan cuentas de su fechoría. Esa es la democracia. No depositar tu libertad, no solamente exactamente, depositar tu libertad en una boleta. Chucho. Sí, yo creo que va más allá, es el presupuesto de un sistema democrático. Creo que está antes de tener un sistema que nos considere nuestra ciudadanía como electores, como personas que opinan, pues necesitamos tener la garantía de estar vivos, de tener la tranquilidad de salir, de pasear, de desplazarnos de un lugar a otro de nuestro país. Y yo creo que sí hemos perdido muchísimo en los últimos 15 años. Creo que a partir del 2007 lo que ha perdido México es terrible. Será muy difícil recuperarlo, pero me parece que esa es la tarea esencial que este gobierno simplemente no atendió. Todos sus mensajes de qué es lo que se iba a hacer para combatir la criminalidad, pues eran fugas ante lo que se estaba viendo, esta idea de abrazar a los delincuentes, el de considerar las causas, pero no construir mecanismos para aplicar la ley, para reducir la impunidad, para recuperar el territorio que se ha perdido en los últimos años. Pues creo que eso nos deja como legado las escenas de sangre y de muerte con las que nos desayunamos todos los días. Y a pesar de que tengamos esta intención de no verlos, de no confrontarlo, pues yo creo que ese es el gran drama de nuestro país. Si no tenemos en el discurso oficial ninguna respuesta, porque lo que se escucha es básicamente continuidad, ¿verdad? Pues yo esperaría de la oposición no solamente la denuncia, sino también una alternativa. Sí. Que sigue pareciendo que no ha llegado de parte del discurso de la candidata de la oposición. ¿Cómo le vamos a hacer en serio para recuperando la legalidad en el país, la tranquilidad, para recuperar las carreteras, los barrios que están ahorita bajo el dominio de los extorsionadores? Me parece que la denuncia es crucial, pero pues sí necesitaríamos algo más allá de la denuncia de nuestra violencia, sino una alternativa pues que sea seria, ¿no? Sí, yo creo que incluso el problema de este vacío enorme, porque además nos mintieron, lejos de sacar a los militares, se ha militarizado todavía más este país, ¿no? Pero el vacío que hay del otro lado puede llevar a la gente, y me voy al otro extremo, es decir, por un lado una sociedad también indolente que normaliza y que hace la cara para un lado, pero hay otros
que frente a las circunstancias lo que te exigen son modelos Bukele. Es decir, entonces caes en el otro extremo, ¿no? Es decir, pon pena de muerte, llévate a todos los jóvenes nada más porque traen un tatuaje a la cárcel, dales, no les des de comer, se lo merecen, manténlos ahí como, como si no fueran seres humanos. Te lleva a esa visión extrema porque no hay puntos medios, que son los que yo creo que tenemos que encontrar. Y yo no veo, yo no creo que ya sea el momento de estar debatiendo con el presidente. La candidata opositora debate con el presidente y no con quién es su contendiente. Básicamente, quien va a estar en la boleta es Claudia y tenemos que hacerle sentir a la gente que no es Andrés Manuel. El otro día unas personas me dijeron, no, yo sí voy a votar por Morena porque yo voto por Andrés Manuel. Sí, claro. No, pero es que Andrés Manuel no va a estar en la boleta. Pero la gente así lo siente. Entonces, esas son las cosas que no sé si haya grupos de enfoque o no, que científicamente se tienen que analizar para poder ir desmenuzando todo ese discurso. El problema es que ya no hay tiempo. Sí, y también no hay tiempo. Tienes a dos partidos coaligados que toda la vida se confrontaron, que son el PAN y el PRI. Tendrías que haber hecho una labor desde abajo, también de conciliación de las estructuras partidarias, en el sentido de más allá de los colores está por encima una causa que es nuestra patria, que se llama México. Porque por si eso no, la imagen del cabezazo, Germán, es otra vez importante. No, a mí me preocupa más que el cabezazo que la coalición no va en Morelia. Creo que va en Morelia, que, o sea, no van en algún en varias algún, partes. En varias pero partes. Es un poco eso, es el retrato entonces, de lo que está pasando ahí adentro. Sí, se están dando de cabezazos. ¿Quién lo dará más fuerte tú de los tres? No sé, pero El de Alito. Eso que menciona Rosario me parece clarísimo. La verdad es que las oposiciones no hicieron el trabajo a partir del 2018. El 2018 recibieron los partidos tradicionales una paliza que los llamaba a hacer una reflexión muy profunda de por qué se ganaron ese repudio tan universal en todo el país. Fue un repudio en todos los estratos sociales, en todos los rincones del país, y merecía una reflexión muy profunda de qué es lo que había orillado a la gente a repudiarlos de esa manera. Bueno, no hicieron ese trabajo con la idea de que se iba a caer automáticamente la popularidad del presidente y que los electores prácticamente les iban a pedir perdón a los priistas y a los panistas para que regresaran. Bueno, eso era una tontería, una señal de arrogancia profundísima de los dirigentes de los partidos políticos, y yo creo que estamos pagando ese costo de liderazgos, de dirigencias partidistas que no hicieron el trabajo en el momento en que tenían que hacerlo, y aquí es pues realmente muy difícil hacerlo ya en el proceso de la campaña, porque la verdad es que todos los dirigentes están nada más buscando cuál es la balsa de la que se pueden colgar para mantenerse con vida, ¿no? Entonces, yo creo que ese cabezazo es muy revelador. Son partidos que están solamente apoyando a una candidata, no la están impulsando con convicción, y simplemente está viendo cada quien por su propio hueso. La gran pregunta creo que es, Adela, ¿qué viene después de septiembre? ¿Cuál es el destino de esa coalición opositora que logró sorprendentemente sobrevivir todos los peligros y apoyar a Xóchitl Gálvez? ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber una oposición cohesionada? Porque ese creo que es otro escenario, independientemente de que Morena tenga la mayoría calificada. Creo que puede haber todavía ahí partidos que puedan apoyar a Morena para darle esa mayoría que necesita para rehacer la constitución. Porque otra vez, pues hay varias encuestas, ¿no? Pero la de ayer de Reforma les da todo.
Digo, yo creo con toda sinceridad que quienes, los ciudadanos que apoyen a la coalición del PAN, del PRI, del PRD, pues reciben un mandato popular de estar en contra del Plan C y de desinstitucionalizar este país. Ese yo creo que está claro ese mandato popular. O sea, el de, por poner solo un ejemplo, el de elegir popularmente a los ministros de la Corte, pues eso me parece, digo, no tiene soporte histórico, no tiene soporte político y no tiene soporte, desde mi punto de vista, de argumentación ni de derecho comparado con algunas otras partes en el mundo. Entonces, solo por poner eso, pero el presidente puso ahí varias le dejó varias tareas a Claudia el día 5 de febrero pasado, y quienes reciban un voto es en voto en contra de esas reformas que sí rayan en el autoritarismo, sí, claro, y que sí están en el tono en el que ha dicho aquí Rosario, que es pues debilitar a nuestra democracia y hacer más compleja nuestra convivencia entre diferentes. La política lo que busca es hacer una convivencia pacífica entre diferentes, y aquí estas reformas, estas que el presidente ha puesto y muchas que ha ejecutado en su administración, son precisamente para que dividir claramente a los mexicanos en unos buenos, en otros malos, en unos pobres angelicales, en unos ricos diablos, en una confrontación y en una contradicción mausetoniana que la verdad no nos lleva a ningún lado. En eso ha sido también exitoso. Él le habla a una clientela, uh-huh, a un público. No lo digo peyorativamente, en contra de nadie, pero él en eso ha sido claro y esas son sus bases. Consistente, claro. Esas han sido sus bases y eso lo ha sacado adelante. Y nosotros no hemos engarzado una propuesta que sin miedo hable de la aspiración, hable del mérito, hable de la iniciativa privada, no como un concepto mercantil, sino como un mérito con el que tú te construyes tu destino y que el gobierno te apoye, no te estorbe. Y sobre todo en México sin odio, porque lo que se ha sembrado ahora es odio. Odio al diferente, odio al que no está conmigo, odio al que tiene el color de piel. No dijo la muy respetadísima Ana Laura Magaloni, lo que es aspirar a un lugar en la Corte, que un güerito no podía ganar la Ciudad de México. Tú dices, ese es un discurso progresista. Y de Ana Laura, ¿no? Exactamente, de enfoque de derechos. O sea, que tiene que ver el color de la piel. Es como si dijéramos, pues un morenito no puede ganar en no sé dónde. Es decir, es absolutamente absurdo que nos vayamos al tema del color de la piel, de dónde naciste, si tienes recursos, si no tienes, si aspiras a tener una carrera, que odies a todo lo diferente. Eso es lo que nos ha dividido y eso es lo que tiene que entender la gente, que el momento es pasar a la reconciliación, a la paz y no a esta división y a este odio que hoy nos tenemos entre hermanos y entre hermanas, porque nos peleamos hasta en las familias. Entonces creo que está mucho en juego en esta elección y creo que la gente tiene que entender que los contrapesos son fundamentales y dar una mayoría calificada en el Congreso a cualquier partido es sacrificarnos, crucificarnos nosotros mismos. Que se entienda, no puede haber mayorías calificadas en el Congreso porque es cartas blancas para que se destruya nuestra Constitución. Gane quien gane. Gane quien gane. Gane quien gane. Gane quien gane. Un último apunte, Chucho. Pues totalmente de acuerdo con lo que dice Rosario. Creo que eso es lo que está en juego en esta elección. Me parece que es importantísimo. El escenario de tener una mayoría con la fuerza suficiente para rehacer la Constitución a su antojo sería un retroceso enorme para nuestro país. La Constitución se debe cambiar en la medida en que hay consensos, que hay acuerdos básicos en donde no solamente los impulsa la mayoría, sino que coinciden las minorías en que eso tiene sentido. Y si se sigue el libreto del presidente el 5 de febrero,
pues México perdería lo que sí construyó en las últimas décadas, que fue un sistema pluralista, con contrapesos, con mecanismos que estaban vigilando la actuación del gobierno, y no podemos regresar a esta estructura de poder que parte de la fe de que si llegan los míos lo van a hacer bien, lo van a hacer prudentemente, lo van a hacer honestamente. Necesitamos preservar esos mecanismos de control que son los que están en juego. A mí me parece que más allá de las políticas públicas en concreto, eso es lo que se define en esta elección. Sin duda. Sí, yo diría que más importante que la presidencia incluso es el Congreso. Sin duda. Decirle a la gente, el Congreso es vital. No, desde 1789, cuando la Revolución Francesa, se dijo en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y que luego fueron, y de la mujer, que luego fueron adicionados por Olimpia de Gauche, de la mujer y de la ciudadana, que no había constitución si no había garantía de los derechos, de ser diversos, de ser plurales, de la condición, de la orientación X, de la diversidad sexual, en fin. Y no estaba dividido el poder. Las dos cosas. Garantía de que tú eres una persona y, como dice Chucho, está a salvo tu vida y la manera en la que quieras vivirla, garantía de cada uno de los mexicanos. Y segundo, separación y división de los poderes. Si no, no hay constitución. Eso se lo quieren cargar. Y eso hay que decírselo a la gente, que eso es lo que está en juego. Yo vengo a aprender aquí, Adela. Y no me estaba preguntando nota aquí con el maestro hay Chucho. Hay que tomar y con los, nota con los maestros, tres ustedes. Entonces, no. Les agradezco mucho. Chucho, gracias. Mejórate. Te vemos Chucho aquí el próximo miércoles. Gracias. Gracias. Mucho. Por cierto, estuvo ayer Ceci, les decía, con nosotros, esta madre buscadora que es ejemplar, la verdad, lo que ha venido haciendo. Y esto es parte de lo que nos dijo. ¿Lo tenemos? Dije, no, pues a lo mejor si me he visto de beisbolista me puede por lo menos atender, pero no, tampoco me funcionó. Las que hacemos la búsqueda somos nosotras, las que hacemos localización somos nosotras, las que excavamos somos nosotras. Entonces, no ocupamos acompañantes, ocupamos gente que haga su trabajo, que no tenga que ser yo la que ande excavando con mi pala, que no tenga que ser yo la que esté enferma de los pulmones constantemente, porque tengo que absorber el aroma de los cuerpos, porque tengo que meter una varilla, tengo que oler la varilla para ver si en verdad hay un cuerpo abajo de la tierra. Cuando pienso en rendirme, porque ha sido muchas veces que ya no puedo, siento que ya no puedo más. Y una madre me habla para pedirme apoyo, yo pienso, no me puedo rendir, porque no solamente es Marcos y Alex, hay miles de desaparecidos. Y hay miles de madres completamente abandonadas por el Estado que necesitan el apoyo. Y yo no sé ni cómo sigo viva. La entrevista completa está en la saga, por supuesto. Muchas gracias. Gracias a pobre ti, querida. Pobre mujer, ¿no? Y, ay, no. No, ya mañana dolor. Hablamos de eso, le dicen. Y no hubo mañana. No, pues claro. No, eso es pobre país si no nos dolemos frente a esto. Es correcto. Gracias. Y gracias a ustedes, como siempre, yo les recomiendo que vean esta entrevista que está en nuestro canal de La Saga y muchos otros contenidos. Muchas gracias. Hasta mañana. Fiesta Americana Travel Tea presentó.